¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, jueves 2 de febrero. Seguimos pendientes de novedades en el caso de Mohamed Ali, el joven que desaparecía hace poco más de un año. Recordemos que en la tarde de este miércoles se encontraron restos biológicos en la zona de la Torre de la Alquería, en García Aldave, donde continúan realizándose las labores de búsqueda, aunque se pide prudencia hasta conocer los resultados de los análisis que se van a practicar para determinar su origen si son de origen animal o humano y en este último caso si el adn se correspondiera coincidiera con el del joven desaparecido y por otro lado los tres detenidos eh, por este asunto ya han pasado la primera noche privados de eh, libertad los eh, dos menores eh, en el momento de los hechos, aunque como les venimos contando, la joven en estos momentos ya es mayor de edad en el centro de reforma eh, Punta Blanca y el adulto en el eh, centro penitenciario de Fuerte Menizal. Vamos en busca de la última hora. Rafael Morales, que está en las inmediaciones eh, de García Aldave, muy buenos días. Cuéntanos las eh, últimas novedades sobre este caso. Lado aquí en la Torre de la Alquería, ya han comenzado este segundo día de búsqueda de los restos o de indicios de Mohamed Salí. A las nueve y media llegaba la unidad sinológica compuesta por el perro, el perro Beto, procedente de Madrid, especialista en búsquedas, para iniciar el trayecto entre la zona de zarzas, de matorrales, que previamente en la jornada de ayer veíamos como los operarios de Traxa ...pues se encargaban de la poda y del desbroce. A lo largo de la mañana de hoy se van a continuar con esos trabajos también. En de poda y desbroce, de en este caso ya en la zona del barranco que hay colindante a la zona lisa que veíamos ayer, a la zona plana que veíamos donde se concentraba el grueso de las zarzas y que se intentaba de limpiar para que pudiese operar la unidad eh, sinológica. Esto en cuanto a las labores eh, que se van a desarrollar durante el día de hoy. Se va a continuar por la misma zona, pero insistimos, como decimos, por esa zona del barranco comenzarán también los trabajos de poda para allanar el terreno a las unidades caninas. Mientras tanto, se está muy pendientes de ese cotejo y análisis de los restos biológicos que se encontraron ayer para corroborar si se tratan de restos de animales o posiblemente pudiesen o no ser el joven Mohamed Ali, porque también en la jornada de ayer se recababa eh, tejidos, eh, ropas eh, que se están analizando para ver si pertenecen o no al joven desaparecido hace un año. Esto en cuanto a las labores, eh, los trabajos de campo de investigación por parte del Audico. Recordamos que en esta zona de García Aldave, en la Torre de la Alquería, se están desplazando continuamente. Hay unos 70 agentes de la Policía Nacional los que integran este dispositivo de búsqueda. Ayer también éramos testigos de cómo se hacía esa batida de forma lineal, minuciosamente eh, removiendo el terreno para ver algún indicio, alguna pista que pudiese llevar al paradero de Mohamed Ali. Y también la noticia ayer estaba en los juzgados, donde el juzgado de instrucción número uno eh, decretaba la. A prisión provisional sin fianza de uno de los acusados, de uno de los detenidos, eh, como presunto eh, delito eh, de asesinato. Era trasladado a la prisión de Fuerte Mendizábal y, por otro lado, las personas que en, en su momento los dos menores, recordamos que la chica en el momento de los hechos era menor de edad, eran trasladados al centro de reforma de Punta Blanca. Durante la mañana también se inspeccionó un vehículo nuevo de, de un allegado, precisamente de un relacionado eh, con este presunto asesinato, se registró una vivienda y se encontró un bate de béisbol. Esas son las últimas horas que han transcurrido en torno a este caso de la desaparición de Mohamed Ali. Hoy vamos a continuar a la espera de lo que se vaya realizando en el entorno de García Aldave. Una labor muy minuciosa. Tenemos que recordar que la Consejería de Medio Ambiente también está colaborando en estos trabajos de poda y desbroce, de supervisando las labores de Traxa, de los trabajadores verticales que tienen una ardua tarea también por delante, junto con las inspecciones que practican los inspectores del Audico. Así que seguiremos durante toda la mañana intentando recabar novedades y siendo testigos de los trabajos que se desarrollan aquí en la Torre de la Alquería. Pues eh, muchísimas gracias, Rafa, por esa eh, detallada información, resumen de todo lo que se conoce hasta ahora en ese caso. Seguimos con la línea abierta y trataremos eh, de bueno, pues buscar novedades, buscar nuevas, eh, nuevos datos y también nuevos testimonios de protagonistas a lo largo de esta jornada, pese a las eh, dificultades que tenemos en esa zona con respecto a la cobertura. Así que seguimos conectados en esta conexión de hoy, en esta jornada con la actualidad que arranca de esta manera, con esta conexión. En, eh, en directo desde García Aldave nos eh, mantendremos, insistimos, pendientes de cualquier novedad en este asunto y también del resto de temas de interés sobre Ceuta, también de esa reunión de alto nivel España y Marruecos y del paro que ya les avanzamos que ha subido en ciento 50 personas, es un uno y medio más que el mes de diciembre, pero ha bajado en 124 desempleados con respecto a hace un año son es un 1,2% menos que el año anterior, que el mismo mes del año anterior. En unos instantes hablaremos y analizaremos estos datos con el director provincial de Servicio Público de Empleo Estatal, Pepe Simón. En cuanto al la arran, arranca hoy ya ha arrancado hace unos minutos la segunda jornada de esta cumbre bilateral hispano-marroquí en la que no habrá la imagen, no habrá recepción del rey Mohamed VI eh, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eh, nos lo preguntábamos en una tertulia días atrás y se confirmaba este jueves, Mohamed VI, a través de conversación telefónica desde Gabón, invitaba a Sánchez a realizar una nueva visita oficial próximamente a Rabat. Pese a las críticas de la oposición, el Ejecutivo Central defiende que esta ausencia no va a deslucir. La importancia de esta cumbre, la importancia de esta reunión de alto nivel que se vuelve a celebrar tras casi ocho años. y eh, la eh, bueno pues, eh, como decimos, la importancia de este encuentro para entre otras cuestiones fijar un calendario para la apertura y funcionamiento de la aduana comercial en Ceuta y Melilla. En este sentido, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha calificado de hito la prueba piloto del pasado viernes de apertura de las aduanas comerciales de las dos ciudades autónomas para una normalización gradual y progresiva del comercio en los puestos fronterizos. Escuchamos a Reyes Maroto. Realmente la reunión de alto nivel es entre gobiernos eh, y hoy, de hecho, el foro empresarial lo cierran los dos presidentes del gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Por lo tanto, se cumplen todas las expectativas desde el punto de vista de lo que esta reunión representa para los dos países. Y creo que es muy positiva esa conversación eh, porque creo que también, bueno, pues el hecho de que el rey pueda conversar con el presidente permite también eh, dar ese confort, quizá, no a, a una reunión eh, que es más política eh, y que entiendo que la conversación. No ha podido tratar temas de interés mutuo. Bueno, pues eh, así, hablaba sobre la RAN la ministra de Turismo y Comercio, Reyes Marot. Unos instantes seguiremos hablando de este asunto y nos vamos ahora a conocer las previsiones meteorológicas para esta jornada de jueves. 2 de febrero conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología que nos depara para hoy este panorama que ya tienen en pantalla. Intervalo de cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas continúan en torno a los 11 grados de mínima y los 16 de máxima. El viento sopla de levante flojo. Y nos vamos a una nueva sección de formado los consejos que nos traen los alumnos de FP y en este caso bueno pues se trata de potenciar el color de los ojos a través de las sombras. Nos lo trae Almudena del grado de imagen personal del Instituto de Educación Secundaria Luis de Camoes. Me llamo Almudena y hoy os voy a enseñar a cómo potenciar el color de tus ojos a través de la sombra. Para los ojos verdes utilizamos tonos eh, ciruela, marrones cobrizo y rojizo. Para los ojos azules utilizamos sombras doradas y anaranjada y rosada. Y para los, para los ojos marrones utilizamos sombras de todo tipo, aunque más se utilizan las rosadas, marrones chocolates y doradas. Espero que os haya gustado. Nuestra programación, promociones RTVCE en las redes sociales. A esta hora os esperamos en Enredados, a la una y media de la tarde. Pueden mandarnos su vídeo, su foto, su audio, lo que quieras mandarnos. 689-437-349, nos lo mandan siempre con el debido respeto a Radio Televisión Ceuta. Sección cada día a la una y media aquí en La información en Twitter. Únete a nuestra comunidad. RTVCE en las redes sociales. Bueno, pues pasan 11 minutos de las 10 de la mañana. Comenzamos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, que va a celebrar esta tarde las terceras jornadas contra el cáncer. Será la Biblioteca Pública del Estado y se hace en el marco de la campaña que se hace y que se, ya se ha puesto en marcha a nivel nacional por el Día Mundial contra el Cáncer, que se va a celebrar el 4 de febrero. Este año cae en sábado. Será el sábado 4 de febrero y que lleva por lema Todos contra el cáncer. Jesús Ferreiro, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ceuta, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Todos ¿Cómo? contra el cáncer es el eslogan de la campaña nacional este año, de la Asociación a nivel nacional. Eh, bueno, ¿cómo es la iniciativa? ¿Qué es lo que se pretende con, con sí. esta campaña? Sí, pues mira, eh, Todos contra el cáncer es una iniciativa eh, que tiene como objetivo crear un movimiento social es un instrumento, una, una pieza clave para buscar la invo, eh, in, involucrar a todas las personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer. Y el principal objetivo que se intenta con esta, con esta campaña y con, con, este, con este instrumento que se ha creado es alcanzar, si es posible, en el año 2030, llegar al 70% de supervivencia de la, de la lucha contra el cáncer. ¿Y eh, cómo podríamos mmm, colaborar? ¿Cómo podríamos llegar a alcanzar ese objetivo de 70% de la supervivencia del cáncer? Pues es, es un compromiso que queremos que toda la, la, la sociedad y toda la asociación y que, que todas las personas sean conscientes de la importancia que, que compromete este, este servicio. ¿no? Entonces queremos adquirir un compromiso permanente a través de la sociedad, de las empresas, de las instituciones incluir también, lógicamente, a los partidos políticos, a las administraciones públicas y todos en conjunto trabajar en esa misma línea y en esa misma dirección. Para incrementar lo que es la prevención del cáncer, eh, trabajando en los distintos eh, determinantes sociales que, que existen actualmente, para al menos equiparar la desigualdad que existe actualmente en la salud, en, en la salud pública, porque no es lo mismo en una comunidad que en otra y entonces lo que queremos es, es intentar llegar a esa equidad. Y una de las cosas que también se, se está pretendiendo llegar a conseguir que para el 2030 la primera generación quede libre de tabaco. Eso es un objetivo que se puede llegar a cumplir, es decir, que a partir de una generación posiblemente desconozcan lo que es la existencia del tabaco. Uh -huh. Y después también eh, pretendemos incrementar y fomentar pues, lo que son los programas de detección precoz. El, el programa de detección precoz es fundamental, sobre todo en los cribados fundamentales de colon, de pulmón y de cervi. Uh -huh. Eso es fundamental. Ahora que habla de eh, bueno de que se llega a 2030 a que eh, los eh, chicos, los jóvenes, eh, bueno, pues vivan si, sin tabaco. No sé si, si tienen da datos de qué porcentaje de cánceres se podrían evitar eliminando el tabaco. Pues, pues mira, te puedo decir que eh, eliminando el tabaco, eh, en concreto en lo que es el, el cáncer de colon, eh, podríamos llegar a alcanzar casi la reducción total porque. Eh, actualmente el, el cáncer de, de colon está llegando aproximadamente a, a un 40% de, de las afecciones provocadas por el tabaco y llega a un 100% por ser cuando es cáncer de pulmón. Entonces, imagínate lo que sería el logro, sería un, un hito en, en, en la historia eh, social de, de, de España, el llegar a conseguir que, que fuera 0%, es mm. decir, que se reduciría bastante, estamos hablando ya como mínimo. Un 40% de, de, ese, de esa afectación que pudiera tener el, el tabaco hacia, mm. hacia la persona. ¿no? Y si él caza el caza de pulmón, pues imagínate, el 90%, la verdad que sería un logro. Eh, Llega a conseguir lo que una primera generación, estamos hablando de 2030, de aquí mm. a siete años, los jóvenes, los jóvenes esos que, que van naciendo, lógicamente no tuvieran conocimiento de lo que es el tabaco. Mm. Lógicamente por referencia, pero que no tuvieran el hábito de consumir el tabaco. Sí, sí, de cara a siete años. Eh, porque la Asociación Española contra el Cáncer prevé que en ese 2030, dentro de siete años, eh, bueno, pues habrá 330.000 diagnósticos de cáncer y en Ceuta serían en torno a 440, exactamente sí. 443 efectivamente, nuevos efectivamente. diagnósticos. ¿En qué se basan para hacer esa previsión de casos nuevos? Sí, eh, a través de, de, de lo que es eh, el los estudios científicos que se están realizando a través de nuestra propia asociación, a través de lo que es eh, la Fundación Española de Investigación contra el Cáncer, eh, se hacen unos estudios tanto a nivel social de hombres y mujeres por edades, por uh -huh. eh, cuestiones sociales, eh, y entonces lo que es, se hace un porcentaje para saber. Estadísticamente, cuánto es el, el porcentaje que va en aumento que se está produciendo, lamentablemente, eh, periódicamente. Desde el 2015 a fecha de hoy se ha estado superando, se está superando o, o se está llegando a cumplir unos 20% de incremento en lo que es la enfermedad del cáncer. Lamentablemente, este año, en concreto aquí en Ceuta, estamos rondando los eh, 400. Mmm, eh, enfermo de cáncer, lamentablemente, que son nuevos casos, que lógicamente hay un cúmulo porque el cáncer, lamentablemente, dependiendo del tipo de cáncer, pues te lleva un periodo largo para poder solventar y para poder remediar la enfermedad. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos en pantalla. Eh, bueno, pues algunos de los lemas que, que forman parte de esta, de esta campaña del Día Mundial contra el Cáncer. 2023 y bueno, son lemas eh, bastante eh, significativos y bastante directos a la par que duros. No puedes elegir entre mamá o papá, el cáncer sí, y luego ya ese, ese, ese dato, una de cada dos personas tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida, elige todos contra el cáncer para alcanzar ese 70% de supervivencia al que hacía referencia hace unos instantes. Sí, efectivamente, eh, te puedo decir porque yo estuve en, en las jornadas eh, que se estuvo eh, deliberando la, la campaña en concreto de cuál iba a ser el eslogan, cuál iba a ser la imagen que se iba a proyectar. Eh, y entonces, la verdad es que la campaña es bastante dura, ¿no? pero el Departamento de, de Marketing y Comunicación de, de la Asociación consideró que, que tenía que ser algo impactante. Es decir, ya no solamente la simple campaña de todos contra el cáncer, sino es decir, algo más impactante, donde una persona lo lea y diga... Eh, no puedes elegir eh, entre mamá o papá. Sabes que muchas veces cuando somos de jovencito nos dice, ¿quién quiere más? ¿Papá o mamá? Uh -huh. ¿No? pues se puso ese mismo ejemplo. Entonces lo que se está intentando es concienciar uh -huh. a la opinión pública, concienciar a la sociedad de que lamentablemente el cáncer no decide entre uno y otro. Entonces por tener, eh, en eso tenemos que ser conscientes de que cualquier persona puede. En un momento dado de la vida tener padecer esta enfermedad, por eso lo principal es la prevención, es el luchar en la prevención, es hacer esta campaña que estamos realizando y que lógicamente a través de vosotros de los medios de comunicación bueno. hacéis una gran labor porque. Eh, ...llegamos o intentamos llegar a concienciar... ...a lo máximo posible a la población... ...para que tenga esos cuidados, esas limitaciones... ...y eso es eso que muchas veces sin quererlo... ...creyendo que, que estamos haciendo algo normal... ...puede provocar estas situaciones. Es que tiene más importancia también de alguna manera... Eh, ...la prevención, llevar a cabo, a cabo hábitos eh, saludables... Eh, ...bueno pues, eh, comportamientos eh, preventivos... ...más importancia casi que el aspecto genético... Sí, efectivamente, efectivamente. Tú, tú, darte cuenta de que mmm, hoy en día estamos viviendo en una sociedad que hay de todo, lógicamente, ¿no? Pero eh, existe lo que es el consumo habitual del tabaco, existe lo que es el consumo habitual de eh, del alcohol, hay también eh, una obesidad, una uh -huh. obesidad que, que es palpable, que se está viviendo, hay un sedentarismo, aunque lógicamente yo creo que hoy en día también se está cambiando esa mentalidad para que la persona eh, se activa, una persona que, que, que sabe que perfectamente debido a su modo de vida puede tener unas consecuencias tanto buenas como negativas. Y entonces en ese sentido lo que estamos intentando es llegar a conseguir a mentalizar a toda la, a la sociedad y sobre todo de pequeñito, es decir, de pequeño desde, y si fuera posible desde parvulito, desde los tres años, educar a esos niños para que tengan una vida saludable. Porque si hablamos ya de tipos de cánceres, ¿qué tumores se pueden detectar de manera precoz? Mira, los principales que se pueden detectar de, a través de los cribados, que, que hoy hoy en día aquí en Ceuta se está llevando a cabo el de, el de colon, los principales son el de colon, el de mama y el de cervi. Esos son fundamentales. Y el de pulmón, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a, a, a ese diagnóstico precoz, se puede coger a tiempo. Uh -huh. Por eso es fundamental el diagnóstico precoz. Nosotros siempre decimos que cuando una persona tenga el más mínimo leve eh, efecto que pudiera tener, creyendo que pudiera ser a lo mejor algo... Sobre la enfermedad, lo mejor es hacerse una prueba, ir a hacer un cribado y ir al médico de especialista para que al menos detectarlo. Y eso es lo principal, la prevención precoz. Los cribados de cervix, eh, colon y, y mamas se están haciendo. Eh, ¿Cómo se puede detectar precozmente el cáncer de pulmón? Sí, el cáncer de pulmón eh, es una cosa. Que, que estamos intentando eh, ponerlo en marcha. Es decir, a través del Plan Europeo de, de la Lucha contra el Cáncer, eh, este, este mes pasado en concreto, eh, todos los estados, todos los países pertenecientes a la Unión Europea, se ha implantado o se quiere implantar el cribado del cáncer de pulmón, para que de esta forma, fundamentalmente a partir de, del año 2025, y aparándose en esos avances, eh, en esa evidencia científica de, de diversos estudios internacionales que se están realizando a través de esas campañas que estamos llevando a cabo, está demostrando que el cribado del cáncer de colon es fundamental para detectar esa enfermedad y reducir el número de, de, de muertes que lamentablemente ocasiona el cáncer de colon. Por eso, a través de la Asociación Española contra el Cáncer, eh, ha motivado esta iniciativa, pues para que se inicie ya esos cribados de, colo, de, 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 pulmón. De, de pulmón. Porque lamentablemente no se están realizando. Entonces, queremos que a partir del año 2025 uh -huh. quede ya totalmente implantado ese cribado de, de pulmón y para que al menos Reducir lo que es la posibilidad de, de la enfermedad. Eh, bueno, ya que hablamos eh, de objetivos, de retos de cara a 2025, estamos en un periodo, como sabe, preelectoral. Tenemos eh, por delante unos meses eh, de pre-campaña, luego de campaña, primero elecciones autonómicas, luego generales. ¿Qué le pedirían sí. a los sí. diferentes partidos que se presentan ambas? Sí, efectivamente. Mira, una de las cosas que porque todo lo que hacemos, todo lo que se, se sacamos a, a luz pública y sacamos en campaña, eh, todo se, está consensuado a nivel nacional con, con, con el Consejo Nacional. ¿no? Entonces, una de las cosas que se, se pretende eh, es darle esa prioridad, ponerle en conocimiento a todos los partidos políticos, tanto a nivel local, de aquí de Ceuta, como a nivel nacional, el que es necesario priorizar, priorizar las la campañas contra el cáncer y meterlo dentro de esos programas, porque muchas veces pasa, pasa por encima, y, y queremos que dentro de esos programas políticos ...que también quede reflejado y que también figure en ellos, como puede ser apostar por la prevención del cáncer, como he dicho anteriormente, en concreto en esos tres factores, que es el consumo del tabaco, el consumo del alcohol y el exceso de peso. Es reforzar los cribados de la población, eso es fundamental, y sobre todo, como he dicho anteriormente, el de cáncer de, de, de pulmón. ...el de colon que se está realizando... ...y el de cervix... ...el cervix es fundamental también para... ...detectarlo con, con, con tiempo suficiente... ...asegurar, asegurar lo que es la atención... Eh, ...oncológica de precisión... ...eso es fundamental... ...esos son los avances que están realizándose hoy en día... ...y que es necesario que también... ...se implante aquí... ...en la ciudad porque... ...vamos a intentar... ...cada programa que se está estudiando... ...es específico para cada una de las ciudades... ...y cada una de las comunidades... ...entonces aquí en concreto en Ceuta pues... Tenemos unos estudios preparados, unos programas que lo vamos a presentar en breve uh -huh. a los partidos políticos, a todos ellos que se vayan a presentar para que tengan ese conocimiento. Y sobre todo y sobre todo, garantizar la atención a las personas con cáncer, a sus familiares, en una atención que lamentablemente, como sabemos, cuando se presenta el cáncer en casa, tenemos que hacerlo pues porque afecta emocionalmente, económicamente, laboralmente. y queremos que a través de, de esa atención quede un poco paliado estos, esta falta de servicios que estamos eh, teniendo. ¿no? Y sobre todo los cuidados paliativos, que los cuidados paliativos es fundamental ¿no? cuando se requiere y cuando se necesita. Mm. Eh, Disculpenme un momento, sí. eh, señor Ferreiro, ahora continuamos hablando de esto de las reivindicaciones, sobre todo a, a, a nivel local, porque tenemos que irnos a la estación eh, marítima, ahí se encuentra nuestra compañera Ruth Gil. Eh, Ruth, muy buenos días. Eh, están a punto de salir eh, varios eh, residentes de, de, del CETI dirección a la península. Cuéntanos más detalles. Buenos días, Susana. Efectivamente, 49 jóvenes que llevaban tan solo meses en el centro de internamiento de extranjeros se embarcan en el ferry de Balearia a las diez y media. El destino son distintas ONGs de Andalucía. En su mayoría son originarios de Burkina Faso, de Guinea y de Costa de Marfil. Emprenden así un viaje con el que podrán tener más oportunidades en su vida. Bueno, pues ahí eh, vemos ese momento en la estación marítima, momento en el que, como dice Ruth, muy, muchísimas gracias Ruth, eh, bueno, pues 49 personas están a punto de partir hacia la península, de iniciar un nuevo viaje de forma literal y también... De una nueva, una nueva etapa en su, en su vida. 10 y 26. Estábamos hablando con Jesús Ferreiro acerca de las reivindicaciones que tienen para los diferentes partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones, tanto a nivel local como eh, a las elecciones eh, generales. Y yo le quería preguntar: bueno, aquí en Ceuta, es un, no, una de las reivindicaciones o temas recurrentes, en, sobre todo en pre-campaña o en campaña, en periodo electoral, es el tema de la unidad de radioterapia. Eh, ¿Está dentro de ese informe, dentro de ese paquete de reivindicaciones que va a presentar la Asociación Española contra el Cáncer a los diferentes partidos políticos? Claro, no, no lo hemos recogido. La verdad, eh, en este caso en concreto, no lo hemos recogido porque lo que se ha pretendido y lo que se quiere llegar a conseguir, que sea algo directamente hacia el enfermo, es decir, algo que, 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 que sea fácil de, de actuar. El crear una clínica eh, de radioterapia aquí en Ceuta es ya depende de otro organismo como puede ser. tanto hay tres, tres órganos que participarían, que es el Estado, lógicamente a través de, de la ingesa, eh, la Consejería de Sanidad y, y, y la propia empresa que estaría interesada en venir a implantar aquí lo que es la clínica. Es un, Yo sé que es una pretensión que, que se empezó y que, y que hay ahí un, hay una empresa en concreto es Génesis Kerr, que además tiene concedido unos terrenos que están pagando la, lo que es el, la tasa de, de ocupación de, de ese terreno y demás, pero que lógicamente a nosotros se nos escapa de, de, de esa reivindicación porque entendemos que son ellos los que deberían insistir. ¿no? Eh, también te puedo decir una cosa, que, que eh, lo, lo hemos eh, estudiado, se, se ha analizado, eh, no solamente eh, a nivel nuestro de sede local, sino nos ha apoyado también lo que es la sede central, que debemos de reconocer que aquí en Ceuta el tiempo de, desde que una persona sale en casa, sale de casa o desde que una persona llega a la clínica. Sí. Si coge el helicóptero, porque ahora hay un convenio con, con el Eliti, y entonces si desde que sale de Eliti a la clínica puede tardar tranquilamente entre 15 y 20 minutos. Eso la verdad que es un tiempo que está perfectamente recogido dentro de lo que es eh, el tiempo de espera y de atención sociosanitaria a un paciente. Eh, aunque parezca, mmm, a lo mejor algunas personas dirán, pero 20 minutos es mucho, no es mucho. Si lo comparamos con otros puntos de la península, que lamentablemente se pueden tirar horas en traslado, porque nosotros, yo muchas veces me reúno con, con compañeros y me dicen, mira, pues nosotros, por ejemplo, en la sí. provincia de Málaga, el que una persona tenga que desplazarse hasta Málaga, pues le puede llevar tranquilamente entre una hora tanto de ida como otra hora de vuelta. Sí. Aquí en Ceuta se puede decir que está muy bien coordinado lo que es el traslado a través de, del helicóptero. Y puede llegar a tardar unos 10, 15 minutos, como mucho. Y además está coordinado con la propia clínica. Es decir, la clínica pone los horarios que en donde se va a hacer el tratamiento. Y en ese sentido, la verdad que hay una buena coordinación. Podemos decir que en eso estamos cubiertos. Dentro de que cabe, estamos cubiertos. Indiscutiblemente, la comodidad, la facilidad de tenerlo aquí en la ciudad mm. es. Pero no está logro. dentro de las prioridades eh, Nosotros, de la asociación. Claro, porque entendemos de que eso es una cosa, es eh, eh, un punto, un ítem que, que se, se nos escapa de, de nuestras capacidades. Que si bien, bien pero, pero eh, claro. la asociación española contra el cáncer cree que hay otras cuestiones, otras reivindicaciones prioritarias. Más importante, más, claro, importa. más importante, que son más más rápidas, más ágiles de, 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 de poder realizar, porque lógicamente lo de la clínica. Eh, nosotros, teniendo conocimiento de lo que supone esa inversión, de lo que supone también esos compromisos, esos convenios que tendrían que sí. realizarse a nivel institucional, pues la verdad que hemos preferido eh, basarnos en lo que es los estudios que tenemos aquí, la sí. estadística a nivel local, para hacerlo más efectivo, para que el partido que salga elegido pueda ponerlo en marcha al día siguiente, sí. es decir, sin necesidad de decir, oye, pues esto quedará y ya lo haremos, no, no, lo que estamos proponiendo... Son cosas sencillas que se puede ejecutar uh -huh. al día siguiente. Uh -huh. Y entonces por eso queremos hacer más hincapié en esa campaña. Uh -huh. eh, dicen que hay que garantizar el acceso a los nuevos tratamientos. ¿Qué creen que hay que hacer para acelerar la llegada de los nuevos fármacos eh, a los pacientes eh, en España aprobados por la Agencia Europea del Medicamento? Sí. Eh, hay, hay que pensar, hay, tenemos que pensar que eh, esto es un tema bastante delicado y bastante profundo, ¿no? Es un tema que. Que, que, que la verdad que, que la pregunta está muy bien porque necesitamos eh, esos eh, garantizar eso acceso a, a los nuevos tratamientos que se están realizando la asociación española contra el cáncer eh, aboga porque las personas con cáncer dispongan de toda la información y de todos los tratamientos posibles para realizar ¿no? y que, que todo el mundo que todos Todas las asociaciones y, y todo el personal, tanto médico, sociosanitario, tengan esos resultados, tengan acceso a esa investigación y que sea una cosa ágil, dinámica, en donde, por ejemplo, si una persona tiene que recibir un tratamiento, o tiene que desplazarse a la península, a la comunidad de, de Andalucía o tiene que a la comunidad de, uh -huh. de, de Madrid, ¿verdad? que disponga, que disponga el, el servicio médico, el servicio de sanidad, que disponga a través de sistemas informatizados, de todo el historial médico de esa persona en concreto. Es decir, que exista un hilo de unión, un, un eslabón, una cadena, para que se facilite esa conexión entre unos y otros, que lamentablemente eh, no en todas las comunidades se está llevando a cabo. Muchas veces te tienes que hacer la radiografía o llevar lo que es el historial médico debajo del brazo porque no hay esa relación entre unos y otros. Y eso es uno del objetivo que llegamos y que estamos intentando llegar a cubrir. Bueno, pues seguimos hablando de esta campaña por el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, que iba por lema todos contra el cáncer. Esta iniciativa ha sido declarada, Jesús, por el Gobierno de España, acontecimiento de excepcional interés público. ¿Qué es una AEIP? Sí, 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 ¿Es un acontecimiento de excepcional interés público? ¿Eso qué es? Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, a mí te puedo decir que yo la primera que lo escuché también me, me, me extrañó, me chocó porque no tenía conocimiento de, 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 estas, de esta iniciativa. ¿no? Y entonces se puede decir que, que es eh, la iniciativa que tiene por objeto el crear este movimiento social, este instrumento y esta herramienta hoy en día. Cualquier persona se puede, puede meterse en Internet, puede poner todos contra el alcance y te sale una página específica en donde eh, te viene todo lo que es la campaña, de todo lo que es el objetivo que se quiere llegar a cumplir. Y esto ha sido declarado como tal por el Gobierno de España eh, a través del amparo del Ministerio de Hacienda, de, de, del Ministerio de Función Pública y de Sanidad. ...y este es un objetivo que se quiere llegar a cumplir hasta 2024... ...esta iniciativa está liderada por nosotros... ...por la Asociación Española contra el Cáncer... ...y, y en esto hay unos compromisos adquiridos... ...en donde las empresas que quieran participar... ...van a tener unas desgrabaciones fiscales muy interesantes... ...en donde puede... ...empieza desde un 30%... ...a una desgrabación fiscal del 90%... ...es decir que eso lógicamente eh, de considerar, no, es decir que en este sentido va a hacer una aportación económica basado siempre en una investigación, en una campaña de promoción y sobre todo y ante todo de prevención contra el cáncer. Hmm. Tenemos un vídeo promocional de bueno pues de la campaña en qué consiste y demás. Eh, si le parece vamos a verlo. Genial. Y a la vuelta pues eh, contamos cómo se puede participar en esta, en esta campaña. Para insistimos el objetivo es alcanzar el 70% de supervivencia. Vean la campaña Todos contra el cáncer. Mamá o papá. Tu hijo o tu hija. Tu hermano o tu hermana. Tu abuelo o tu abuela. ¿Tu hermana o tu mejor amiga? ¿Tu compañero de bici o tu compañero de trabajo? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer, no. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Ayúdanos a alcanzar el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer, todos contra el cáncer. Bueno, pues ahí queda esa campaña. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a tener cáncer a lo largo de su vida. Ya ha dicho Jesús que los principales riesgos están vinculados a los malos hábitos, alcohol, tabaco, obesidad. Y eh, con esta campaña se pretende alcanzar el 70% de supervivencia, todos contra el cáncer. Jesús, ¿quién se puede sumar? Eh, ha, ha dicho antes también que bueno pues incluye beneficios fiscales, cómo se pueden pues obtener esos beneficios fiscales y cómo podemos participar y ser parte, eh, activa de esta campaña de la asociación. Sí, en primer lugar eh, bueno, debo decirte que cada vez que veo este vídeo, la primera vez que lo vi me emocioné y cada vez que lo veo me sigo emocionando porque. Muchas veces mmm, piensa en eso, piensa en tu familia, eh, en las personas más, más cercanas y la verdad que este vídeo es impactante. Es decir, es un vídeo que, que queremos intentar concienciar a la opinión pública de, de la importancia que tiene la prevención contra el cáncer. ¿Quién se puede sumar a esta campaña? Pues todas aquellas empresas y entidades que, que quieran comprometerse con el objetivo de poder llegar a alcanzar el 70% de supervivencia de aquí al año 2030. Y los proyectos deben estar todos centrados en cuatro pilares. En concreto sería lo que es la divulgación de la campaña, la atención a la persona enferma y a todo su entorno familiar, la prevención y la investigación contra el cáncer. Esto va a tener unas ventajas y unos beneficios fiscales para todas las empresas y todas las compañías que quieran participar, ¿no? de, de, de grabaciones fiscales de un mínimo de un 15% con un límite máximo del 90% de la, no, de la donación realizada. Y siempre y cuando esta eh, inversión se destine, lógicamente, a esta campaña específica, en donde a través de la campaña de promoción y publicidad, todo contra el cáncer, se distribuye su divulgación, eh, en donde se va a incluir lo que es el logotipo de la campaña, el logotipo del Ministerio y en donde se le va a dar esa importancia para que al menos toda la sociedad tenga conocimiento y tenga esa concienciación. Y disculpa que repita mucho la concienciación de la prevención contra el cáncer, que es fundamental. Bueno, pues así se va a desarrollar la campaña contra el cáncer con motivo del Día Mundial que se va a celebrar el próximo sábado. Aquí en Ceuta, bueno, pues eh, además de, eh, bueno, pues ser partícipes... Es... Eh, y, di, y divulgadores de estos objetivos a nivel nacional, bueno, pues también se van a llevar a cabo dos eh, jornadas, por un lado, esta tarde, las terceras jornadas en la Biblioteca Pública del Estado y luego el viernes, eh, a las 12, del 12 a 1, una concentración en la Plaza de los Reyes. No sé si brevemente, ya y a modo de sí. despedida, puede el, explicarnos un poco eh, sí. el, el, el qué y el por qué. El sábado, el sábado es la, la concentración. Bueno, hoy, 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 hoy. jueves por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, tenemos la jornada eh, en la Biblioteca Municipal de Todos contra el Cáncer. A partir de las 5 de la tarde, eh, pues se dará una charla, se hará la presentación de la campaña en donde se hará una lectura del llamamiento eh, contra la lucha eh, contra el cáncer. ¿no? Eh, ...en eso van a estar también partícipes... ...van a participar lo que es... Eh, ...en la Consejería de Sanidad de, de la ciudad... ...a través de, de la doctora Ana Riva... ...con el impulso de los cribados que se están realizando... ...aquí en Ceuta contra el cáncer... ...también tendremos la participación del doctor... ...don Juan Gabriel Pérez... ...que es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos de, de la ciudad... ...para que nos explique y diferencie... ...la efectividad que tienen los cuidados paliativos en Ceuta... Eh, ...y también van a intervenir lógicamente... ...lo que es el equipo técnico nuestro... ...tanto la psicóloga Isabel Hernández... ...como trabajador social eh, José Manuel Marín... ...y también para finalizar y para cerrar lo que son la jornada ...pues los dos oncólogos que tenemos en la ciudad... ...que sería Hassan Benis y Hanan, Hanan. ...entonces en ese sentido la verdad... ...creemos que es necesario y es conveniente... Que, ...que las personas que puedan participar... ...es a partir de las cinco de la tarde... Eh, ...para que tengan conocimiento e información de lo que es la lucha contra el cáncer y la prevención contra el cáncer... ...y después el sábado... Después ...el sábado muy rápido ya... Eh, después el sábado tendremos una concentración... ...en la Plaza de los Reyes... ...a partir de las 12 del mediodía... ...en donde se, le, se volverá a leer el manifiesto... ...se hará firma de, de compromiso... ...con todas las personas que han participado... Y, y en ese vamos a repartir unos códigos eh, europeos contra el cáncer, uh -huh. para reducir el cáncer, es decir, se, se van a dar una serie de consejos. Doce consejos, concretamente. Efectivamente, pues para que la gente lo tenga en cuenta, sepa eh, la importancia que tiene la prevención, los buenos hábitos y en especial eso, el llevar una buena costumbre, una buena dieta y, y el prevenir que ante todo es la prevención contra el cáncer es fundamental. Pues resumiendo no fumar, haga, hacer caso, eh, de hacer una casa, un hogar sin humo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio diario, comer saludablemente, limitar el consumo de alcohol, evitar exposiciones excesivas al sol, en el trabajo también protegerse de sustancias cancerígenas, averiguar si estamos expuestos a radiación, para las mujeres la, la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer, la terapia hormonal sustitutiva sustitutiva, aumentar riesgo de determinados tipos de cáncer, asegurarse de que los hijos participan en programas de vacunación contra la hepatitis y el papiloma y ser partícipes de los cribados de colorectal, de mama y de cervico uterino. Jesús Ferreiro, muchísimas gracias, muchísimo ánimo en esta lucha y a ver si se consigue ese objetivo del 70% para 2030 de Oja, supervivencia. Ojalá, ojalá, en eso estamos. Y, y una cosa, como dije anteriormente, agradeceros a, a vosotros. Eh, y a todos los medios de comunicación, porque sois una pieza y una clave, y, y clave fundamental dentro de esta cadena para difundir lo que es toda esta campaña que, que estamos realizando, porque a través de vosotros llega a la sociedad, tienen conocimiento de lo que se hace, y la verdad que en ese sentido agradeceros vuestra colaboración y participación, que sin ella, pues la verdad que nos costaría muchísimo más llegar al público en general. Pues muchísimas gracias, y sí, mucho ánimo a todas eh, las personas y voluntarios Muchas de la Asociación gracias. Española contra el Cáncer de Ceuta. Son las 10.41, seguimos pendientes de novedades con respecto al caso de Mohamed Ali, el eh, joven que desaparecía hace poco más de un año. Nos comenta nuestro compañero Rafael Morales que ahora mismo bueno, pues no disponemos de buena cobertura por la zona en la que se está llevando a cabo esas labores de búsqueda. Una última hora se han parado, se han paralizado estas labores de búsqueda a las 10. De la mañana, en 15 minutos, en torno a las 10 y cuarto, en principio, y según eh, nos, eh, las informaciones que nos llegan de nuestros eh, compañeros que están eh, pues siguiendo muy de cerca, siguiendo en situ estas investigaciones, está previsto que se inicien en unos instantes. Pero la última hora es que a las diez y cuarto se han paralizado estas labores de búsqueda. Nos vamos a internet. Teresa Arnay, muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué se cuenta en el Twitter? ¿Qué cuentan nuestros eh, compañeros de otros medios sobre Ceuta? Pues vamos a empezar por el caso de, de Mohamed, del, del crimen de Mohamed, y vamos a irnos al titular del faro de Ceuta, porque hace una crónica sobre lo ocurrido las horas previas a, a este crimen. Y dice así el titular, el cruel relato previo al asesinato de Mohamed Ali. Dos de los detenidos han narrado con pelos y señales cómo se produjo el crimen donde fue golpeado el joven. Y cómo incluso valoraron ir a retirar después el cadáver del lugar. Durante un año han estado guardando el secreto de, de lo que ocurrió esta, esa tarde de 13 de enero de 2022. Y bueno, pues el adjetivo utilizado en el, el titular de la noticia yo creo que es el más apropiado porque es cruel, sobre todo con esa madre con asma que ha estado durante un año viviendo la peor de las agonías. Vamos a cambiar de asunto y nos vamos a otros titulares. Vamos a irnos a Europa Press, que dice así lo siguiente. Amnistía Internacional reclama a los gobiernos de España y Marruecos que acaben con la política de impunidad y excepcionalidad en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y es que esta ONG, Amnistía Internacional, pide a España y Marruecos investigar lo ocurrido en Melilla el 24 de junio de 2022, al tiempo que reclama que acabe con la política de excepcionalidad fronteriza que, a su juicio, existe en Ceuta y Melilla y que alienta los abusos contra los derechos humanos con el fin de conseguir que una tragedia como la ocurrida en la frontera no se repita. Y nos vamos ahora al titular de nuestra web de Radio Televisión Ceuta, ya que... Eh en el entorno el, en de esta cumbre que se está celebrando en Marruecos, en Rabat, eh, la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Eh, Reyes Maroto dijo ayer, eh, califica de hito la prueba piloto en la aduana. Y es que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, calificó de hito la prueba de pi, eh, piloto del pasado viernes de apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla para una normalización gradual y progresiva, dijo, del comercio en los dos puestos fronterizos. Un asunto que se va a tratar, como decimos, en la reunión de alto, de alto nivel entre los dos países. Y vamos ahora a otro titular, al de Ceuta TV, que habla del paro. Ceuta sigue la senda nacional y el paro crece en 150 personas durante el mes de enero. Eh, según Ceuta TV, el paro se ha incrementado en 150 personas en nuestra ciudad durante el mes de enero y así lo recogen los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que vuelven a situar el número de desempleados en nuestra ciudad por encima de los 10.000 vamos ahora a otro titular el de ceuta al día eh, es un recordatorio procesa avisa a quienes recibieron ayudas por la pandemia que hasta el 10 de febrero tienen para justificar su uso eh, de estas ayudas. Y es que se está comprobando que muchos beneficiarios de las ayudas concedidas no han realizado dicho trámite de justificación, por lo que la empresa pública recuerda la obligación de presentar toda la documentación justificativa de los pagos realizados con las ayudas recibidas por el Real Decreto Ley, tal y como se especifica en el artículo 20, justificación de las inversiones, de las bases y convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad del 19 de julio de 2021. Y ya vamos con el último titular, el Foro de Ceuta que nos habla de carnaval, de una gincana que se está preparando. Casa de la Juventud y Biblioteca Pública organizan una gincana de carnaval. La actividad está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años y tendrá lugar el 23 de febrero a partir de las 5 de la tarde. A partir de este próximo viernes, día 3 y hasta el día 15, será posible inscribirse a través del correo electrónico casajuventudceuta.com. Y estos son los titulares. Eh, los tweets que hemos destacado en este jueves 2 de febrero. Pues muy bien, precisamente de uno de esos titulares vamos a hablar ahora con eh, bueno, pues de los datos del paro, que como bien comentabas, ha subido en 150 personas con respecto al mes anterior, uh -huh. lo que bueno, pues vuelve a poner la cifra de desempleados por encima de los 10.000. Vamos a comentar. Eh, y a, bueno, pues a escuchar la valoración de estos datos con el eh, director provincial de Servicio Público de Empleo Estatal, el señor Pepe Simón, que ya se encuentra aquí con nosotros. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué valoración hacemos de estos datos del, del paro, que vuelve a superar esa barrera, parece que un poco psicológica, que en Ceuta de los 10.000? O sea, exactamente deja la cifra total de desempleados en 10.008 personas. Hombre, nunca se puede uno eh, contentar ni, ni sentirse satisfecho con un aumento del paro. Pero hay que tener en cuenta las vicisitudes de un mes de enero eh, que normalmente, tradicionalmente, ha sido negativo para el empleo, no solo en nuestra ciudad, sino en general para la nación. Digamos que estamos dentro de, de, de los términos habituales de un mes que además está muy marcado por la estacionalidad, por la temporalidad. Eh, si bien es cierto que el paro aumenta con respecto al mes pasado, este mes, especialmente tras la campaña navideña, que ya digo que tradicionalmente no suele ser positivo, lo que hay que hacer es hacer la comparativa en términos desestacionalizado. Es decir, lo que tenemos que hacer más bien será una comparativa con el mes de enero del año pasado. Uh -huh. Aquí los tenemos. 10.008 parados son los que, bueno, con los que se cerró el mes, uh -huh. eh, inscritos en las oficinas de servicio público de empleo estatal. Son 150 más que el mes anterior, uh -huh. lo que supone un 1,5% más de, de paro, más de desempleo. Si atendemos a los datos de hace un año, pues serían ciento eh, 24 eh, parados menos y un, eh, un descenso del 1,2%. Por eso, por eso decía, aunque por supuesto siempre es siempre eh, un dato eh, que nunca es agradable, ¿no? El aumento del paro eh, en cuanto a variación mensual se refiere. Si sí es verdad que si comparamos con el mes de, con el mismo mes de enero del año pasado. aunque hayamos superado esa barrera psicológica de los 10.000. Eh, ...apenas se ha superado, son 10.008 frente a 10.132 parados y paradas... ...que había en este mismo mes del año pasado. Eh, creo que esa cifra es psicológicamente mucho más dura... ...la del mismo mes del año pasado y que hay una tendencia clara... ...por lo menos en comparación a nivel interanual... ...hay una tendencia clara a la reducción del desempleo... ...y a la reducción de la temporalidad, ya digo, en un mes que nunca es favorable... Para ambas cosas. Uh -huh. Tenemos también otra, bueno, pues eh, otra tabla en la que eh, se ve un poco la evolución del paro en función de, del sexo, que sigue afectando más a las mujeres, uh -huh. eh, el desempleo en Ceuta y también por sectores eh, ¿Qué destacaría sobre este tipo de filtros. Eh, bueno, eh, bueno, aquí lo primero es el mapa del aumento del paro. Ahí se ve perfectamente cómo Ceuta. En este caso, también la ciudad hermana de Melilla, eh, están dentro de los parámetros habituales del mes de enero, pero incluso dentro de esos parámetros eh, somos de las regiones donde menos aumenta el desempleo en el mes de enero, un mes, ya digo, que desgraciadamente está sujeto mucho a, a, a eso, esa temporalidad marcada por, la, por el fin de la campaña navideña. Eh, en cuanto a los datos y a la brecha, que ya sabe que siempre estoy pendiente de ella. Pues es verdad que seguimos eh, teniendo un paro femenino mayor que el masculino, esa es una realidad, sin, eh, son más de 2.000 paradas más que parados, pero hay que recalcar el, el, la estadística de los parados menores de 25 años. En esos parados menores de 25 años ha habido una reducción clarísima. Especialmente afecta a las mujeres, con 87 paradas eh, jóvenes menores de 25 años menos que el mes pasado, ya no estoy hablando en términos interanuales. Y luego, si hablamos del aumento del paro a nivel global, es verdad que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero ha afectado menos, afortunadamente, a las mujeres, eh, porque han sido 45 paradas más frente a, a más del doble en el sector de los hombres. Eh, por supuesto, no nos alegramos de ninguno de esos dos datos, pero sí nos alegramos de saber que la destrucción de empleo eh, está siendo menor en el caso de las mujeres, donde ya yo tradicionalmente eso no ocurría. Uh -huh. eh, ¿Por sectores? Eh, bueno, esa, esa gráfica es muy importante porque ahí vemos la línea marrón, que es la que corresponde al año 2023 y está claramente por debajo de 2022, que fue un año especialmente bueno para el empleo, y muy por debajo del año 2021. Eh, por eso digo que al final es verdad que pasar de diciembre a enero casi nunca nos da buenos datos, pero si lo comparamos con el mismo mes de los dos años anteriores... La cifra no es tan negativa como puede parecer. Bueno, vamos a hablar ahora por sectores, de los datos ah, del desempleo sí. por, por sectores. Eh, bueno, pues eh, eh, a, a, hace unos instantes hacemos referencia a las cifras con respecto a, a sexos, que sigue afectando más a las mujeres, pero eh, señala que eh, se está perdiendo menos empleo en el, en el sector femenino por, por sectores eh, profesionales. Como, ¿Qué valoración hace de los datos? pues eh, en el mes de enero, tradicionalmente, siento tener que ser reiterativo y repetir eso, pero es la realidad. tradicionalmente, nunca ha sido un, un mes positivo, prácticamente en ninguno de los sectores, eh, en los sectores económicos tradicionales de nuestro país. Eh, es verdad que el sector de la agricultura y la pesca ha resistido en nuestro caso, porque tenemos eh, exactamente el mismo número de personas paradas. Pero creo que hay un dato significativo frente al resto de sectores donde no tenemos un buen dato con respecto al mes de diciembre, porque nunca lo suele haber. El, el último tramo, el, de, el último sector, el de sin empleo anterior, que está en 1.679 personas, son 34 eh, personas paradas eh, menos que, eh, que el mes pasado. Perdón. ¿Por qué me gusta recalcar eso? Porque, sobre todo, ese sector de de sin empleo anterior afecta especialmente a la gente joven. Y comentaba que a diferencia, y eso sí que podemos destacar los datos de Ceuta con, re con respecto al resto de la nación, a diferencia del resto de nuestra nación, el paro juvenil ha descendido en Ceuta y ha descendido tanto en hombres menores de 25 años como en mujeres menores de 25 años. Y en parte eso explica que el sector sin empleo anterior se haya visto reducido en un mes donde no suele haber esa reducción. Um, Además, yo creo que en este caso los planes activos de empleo eh, diseñados por el Servicio Público de Empleo Estatal, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, están dando sus resultados en menores de 25 años. Recientemente ya tenemos eh, dos tandem, que son, la, son los talleres financiados con fondos europeos para menores de 30 años, y el Plan de Empleo de Instituciones del Tercer Sector, donde la mayoría de entidades se acogieron al sistema de garantía juvenil para dar trabajo a menores de 30 años. Creo que en parte, no lo explica del todo, uh -huh. pero en parte explica que en un mes tradicionalmente negativo, especialmente para los jóvenes, no solo tengamos ese dato negativo, lo tenemos positivo y además unido a la, a la baja temporalidad en un, en, una trama de, en un tramo de edad donde estaban antes muy expuestos, parecía que no había posibilidad de contratación indefinida y eso ha cambiado también no solo en nuestra nación sino en la, en la propia ciudad de Ceuta uh -huh. eh, con respecto a la contratación son eh, bueno pues menos contratos eh, 1231 menos contratos que el mes pasado eh, exactamente 1240 contratos de los cuales 366 son indefinidos y temporales por encima de los 800 820 exactamente eh, sí aquí hay otra hay que poner varios matices eh, es normal tener una contratación más reducida con respecto al mes eh, pasado, porque es un mes, el mes de diciembre tradicionalmente bueno eh, para la contratación, para el empleo, por esa campaña de Navidad de la que comentaba. Pero hay que, ahí hay que poner unos matices, porque la contratación indefinida en jóvenes ha ido bastante bien, especialmente en los hombres. Ojalá que eso se traduzca también en el caso de las mujeres. Aún así, ha habido más contratos indefinidos para mujeres que para hombres, aunque la mujer, desgraciadamente, está más expuesta a la temporalidad. Eso es una de las de las razones por las que existe esa brecha salarial tan injustificable entre hombres y mujeres, debido a esta temporalidad, a, a que suelen ser contratos eh, eh, parciales, este tipo de cosas. Bueno, pero el caso es que la contratación indefinida mmm, está bien en, esa, en el caso de los menores de 25, de 25 años, eh, de, en caso de hombres y de mujeres en ambos, en ambos sectores. Y, mmm, y bueno, es verdad que, que hay una, un elevado número de contratos temporales por, por una situación circunstancial eh, determinada por, la, eh, por esa campaña navideña. Siento la reiteración, pero es que es así. Ahora bien el sector de la construcción es el sector verdaderamente sintomático que nos puede mostrar un poco hasta qué punto ha habido un cambio de modelo gracias a la reforma laboral protagonizada por este gobierno de coalición. Y la realidad es que de 78 contratos que ha habido en el sector de la construcción en este mes de enero de 2023, 70, 70 han sido indefinidos. Hablamos prácticamente del 90% de contratación indefinida. Eso son 10 puntos superior a la media nacional en el caso de la construcción en Ceuta. Y, y hemos, en, si comparamos este cuatrimestre con el del año anterior, hemos subido en cinco puntos, más bien reducido, el cinco puntos la temporalidad. Es decir, hemos aumentado cinco puntos la estabilidad en el empleo en Ceuta. Creo que eso es eh, muy recalcable. Y en un mes de enero, superar los mil contratos, superarlo además, bien, 1.240 contratos, no está nada mal, eh, por supuesto, sin. sin sin autocomplacencia y sin, y sin mostrarse satisfecho, porque al final eh, son menos contratos que en el mes de diciembre, pero ya digo, siendo un mes tan complicado como este, 1.240 contratos son bastantes contratos. Mm. Eh, ¿Satisfecho con los datos? Es parcialmente satisfecho, nunca se puede estar satisfecho cuando ha habido un aumento del paro eh, de un mes a otro. Lo que pasa es que en el mes de enero es obligatorio. Así lo ha hecho, por ejemplo, el ministro de, de Seguridad Social e Inclusión, también el Secretario de Estado de Empleo, no cabía otra, porque es que es como hay que hacerlo. Hay que verlo en términos desestacionalizados. Y si lo vemos en términos desestacionalizados, hemos mejorado en toda y cada una eh, de las cifras, tanto en estabilidad, en el empleo, como ahí se ha visto en las tres franjas como también en nuestros números de demandantes y por lo que me llega desde el Ministerio de Seguridad Social, también en cotizaciones a la seguridad social. Todo ha mejorado con respecto al mes de enero del año pasado. Uh -huh. eh, ahora hablamos de las eh, cotizaciones a la seguridad social, eh, porque tenemos que ir en unos instantes a una concentración en la Plaza de los Reyes, nueva jornada de concentraciones las que iniciaron el pasado lunes. Eh, bueno, pues eh, vigilantes eh, del ámbito de la seguridad privada, sobre todo vinculados a la frontera del Tarajal. El lunes ya realizaban dos, una de ellas en la Plaza de los Reyes, frente a la delegación del Gobierno, la segunda en la eh, Gran Vía frente al Palacio Autonómico. Hoy está prevista bueno, pues la, la misma agenda, eh, el mismo horario y los mismos puntos para reivindicar más personal, de, le, más vigilantes de seguridad en la, en la frontera. No sé si estamos en condiciones de conectar con la Plaza de los Reyes o eh, continuamos. Sí, aquí tenemos imágenes ya, imágenes en directo, de la Plaza de los Reyes, donde a convocatoria de comisiones obreras, bueno pues eh, trabajadores del ámbito de la seguridad privada vuelven a concentrarse en esta jornada de hoy, ahora en la Plaza de los Reyes y luego eh, delante del Ayuntamiento. Ruth Gil, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, Susana. Pues efectivamente se están congregando de nuevo por segunda vez esta semana eh, los vigilantes de seguridad que prestan servicio en la frontera. Solicitan un nuevo acuerdo entre la Administración General del Estado y la ciudad para que mejore sus condiciones y, y protestan sobre todo porque los vigilantes de seguridad han ido decayendo progresivamente desde el año pasado. Si tenemos en cuenta los datos que nos han aportado de 54 trabajadores actualmente tan. Solo hay 24 y, como bien decías, tras esta concentración pasarán posteriormente al Palacio de la Asamblea. Reivindican que son un gremio importante y, además, han demostrado que han favorecido a la fluidez en el tránsito, en el paso fronterizo. Solicitan que este acuerdo se adapte a las nuevas circunstancias y que se implemente la plantilla, sobre todo en momentos de mayor tránsito, como es eh, la, la OPE, como son la. la... Y otras circunstancias en las que hay más tránsito, como Ramadán y la época de, de Semana Santa. Vamos a esperar a que se concentren para hablar con los representantes de comisiones obreras que están junto a ellos. Y además, también nos han comentado un vigilante de seguridad privada que nos quiere dar eh, unas palabras. Bueno, pues ahí vemos, eh, Ruth, eh, esas imágenes en directo con esa uh, pancarta eh, en la plaza de los eh, Reyes, una eh, concentración convocada de nuevo por comisiones obreras. Ahí vemos ya a Javier eh, Ríos, eh, bueno, pues a punto de iniciar esa comparecencia entre los medios. Devolvemos la conexión, Ruth. Bueno, Javier, el convenio que me es que se actualizara para que no hubiese despidos terminaba el 31. Seguimos con las mismas, por eso estamos haciendo aquí la... repitiendo la manifestación. Eh, que no tenemos ninguna noticia, sí, han salido publicado notas de prensa diciendo el ayuntamiento que había dinero suficiente, pero no se lleva a cabo. Eh, la delegación también hizo un comunicado diciendo que tenía los 3.200.000 destinados para la frontera, tampoco se lleva a cabo y entonces claro, queremos una solución. Es más, eh, la solución necesaria. La apertura, cuando se creó la apertura de la, de la frontera, tanto una administración como otra confió en la seguridad privada y fue una confianza aceptada, porque la, ha funcionado con todos los efectivos que empezaron, funcionó a la perfección. Entonces no entendemos por qué no sigue manteniendo esos efectivos. Y más con la apertura que vamos a tener de la, de la aduana comercial. Y ahora mismo hay una escasez de vigilantes. Los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad solicitan eh, tener la, las mismas... los mismos efectivos que tenían anteriormente. ¿Cuántos son los trabajadores que tenéis hoy día en eh, y cuántos han sido despedidos? Pues ahora mismo están 26 y despedidos son 31. Y entonces queremos recuperar esos puestos de trabajo. ¿Y el convenio se ha renovado sin ampliar la plantilla o no sabéis en qué momento está ahora? <laughs> ahora mismo se ha renovado. Se, se ha renovado Marcándose en el, en el de 2018, como dije el otro día, el convenio anterior no tiene nada que ver con el convenio actual. No son las mismas funciones, no son el mismo sitio, entonces deberían de actualizarlo a las necesidades que están en la actualidad. Ahora mismo la seguridad privada está pasando por un momento crítico. ...tanto por el extrusismo laboral que tenemos... ...por parte de las César, ...ahora tenemos estos despidos... ...que no podemos consentirlo, lógicamente. Sí, desde el pasado no se produjo ninguna reacción... ...por parte de las administraciones... ...desde el pasado... Sí, sí. ...lo típico, un comunicado... ...hay X dinero, tal, pero... Sí, pero... digo contacto con vosotros? No, no, nada, nada, ninguno, ninguno. Si sí, con las concentraciones no solucionáis nada... ...¿vais a endurecer las movilizaciones? Seguiremos con las movilizaciones... ...seguiremos hasta que... ...nos den una, una respuesta... ...a estas personas que están sin trabajo... quieren saberlo... ...qué van a hacer de su vida... ...y además que lo, yo veo que es necesario... ...para que esa frontera... Mmm, ...esté fluida como ha estado anteriormente... ...con todos los lo efectivos que había. que eh, una vez que se abra la comercial... vuelvan a llamar? Mm, no lo sabemos... ...es una incertidumbre total... ...porque no lo sabemos... Y, esto lo que está claro es que hoy despiden a 31 y dentro del año que viene la quitan. Y es que es necesaria, no hay suficiente cuerpo y fuerza de seguridad del Estado para que esa frontera tenga la fluidez que tiene, que tenía en la actualidad. Ahora mismo, pues, no la tiene. ¿Habéis convocado dos concentraciones más para la semana que viene? Eh, ¿Decidiréis después o tenéis pensamiento de seguir adelante? De momento se ha hablado, va, estamos hablando de semana en semana. Es decir, para la semana que viene, si de aquí a... A la primera de semana no toman una solución, pues volveremos a concentrarnos y así iremos decidiendo semana por semana. Así que soy veintitantos de plantilla ahora mismo. ¿Cómo se trabaja con menos de la mitad de los oyentes? Pues ahora mismo no se hace notar la seguridad privada. Porque al reducir los lo efectivos que había, pues no se nota. Es eh, más, yo no trabajo en la frontera, me lo comunican los compañeros. La última visita que hice eh, no había un vigilante apoyando al Guardia Civil. ...con la salida de, de vehículos... ...y este hombre... ...me lo dijo de poner... Es que... ...cuando tenía yo aquí a un bidante o dos... ...los coches se revisaban y salían... ...en, en escasos segundos... ...y ahora pues tiene que haber una retención... ...porque no hay... ...ahora mismo no se hace notar con la plantilla que hay... ...no se hace notar la seguridad privada de la plantilla". ¿Está logrando retrasos en el coche? Exactamente... ...tanto para la entrada como para la salida... ...ofrecía una fluidez... Eh, ...que se ha notado... Muchas gracias. Pues esta es la problemática que vive ahora mismo el gremio de vigilantes de seguridad destinado en la frontera y como acabamos de escuchar van a continuar con las movilizaciones hasta que se consiga evitar ese despido progresivo de trabajadores. Pues eh, muchísimas gracias, eh, Ruth. Seguimos eh, en línea y en conexión para cualquier asunto de interés sobre este u otros asuntos. También conectaremos cuando lleven esa protesta, esa reivindicación a las eh, puertas del Palacio de la Asamblea. Nosotros seguimos, estamos hablando con el eh, director del Servicio Público de Empleo Estatal, Pepe Simón, con respecto a los datos del paro que, como les eh, venimos eh, comentando, ha subido en el mes eh, de eh, enero en 150 personas ha bajado con respecto al mismo mes de hace un año y de bueno pues desconectábamos de aquí de plato para darle paso a Ruth cuando eh, hacía referencia a las eh, eh, afiliaciones a la seguridad social bueno se ha cerrado el mes eh, con 22.745 afiliaciones en Ceuta son casi 500 menos que en enero del 2000 no son 171 menos que en diciembre que el mes anterior que en diciembre pero son Casi 500, 439 más que en enero de 2021. Lo primero, agradeceros que hayáis proporcionado los datos, porque eso ya pertenece a otro ministerio que no me compete y no tengo los datos directamente, como sí si tengo en otros casos, como en el caso del paro y los contratos. Eh, pero yo creo que esos datos lo que vienen un poco es a confirmar lo que también ha pasado eh, con nuestros propios demandantes de empleo. Y es que hay unos datos que hay que evaluar eh, de forma interanual. Y si lo miramos de esa forma desestacionalizada, lo que vemos es que eh, las cotizaciones se confirman lo que yo he dicho en, en cuanto al paro se refiere. Y es que eh, este mes ha sido mejor que el mismo mes del año pasado. Y aunque tampoco desde Seguridad Social, igual que desde el Ministerio de Trabajo, uno se puede dar satisfecho porque eh, el descenso en las cotizaciones siempre es una mala noticia, pero la realidad es que hay más cotizaciones que el año pasado. Y eso, igual que también, hay menos parados que el año pasado. Y eso es una buena tendencia que esperemos que permanezca en el tiempo. Uh -huh. eh, bueno, pues teniendo en cuenta estos datos, esa eh, lectura que acaba de hacer, la experiencia de años anteriores, de meses, de datos en cuanto a la estacionalización, a la desestacionalización, ¿qué espera? Eh, en los próximos meses, ¿cómo espera que evolucione esa curva que veíamos hace unos instantes en pantalla? Hombre, todo eso hay que tomarlo con mucha cautela y más especialmente en estos meses, que ya digo, no solo es el mes de enero, sino que todos estos primeros meses del año, del ejercicio, no suelen ser eh, favorables desde el punto de vista del empleo. Entonces, claro, no, no hay que vaticinar buenos datos porque no lo sabemos. Mm. Lo que sí parece es que, y más teniendo en cuenta que tenemos 124 parados menos que el año pasado, es que hay una tendencia a estar eh, por debajo de esas cifras que eran psicológicas. Ojalá siga esa tendencia y que lleguemos a los meses más favorables del empleo pues de la mejor forma posible, ¿no? para resistir a lo mejor eh, las dificultades propias de unos meses que no son favorables para el empleo. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que, que la tendencia está siendo buena. No puedo aventurarme ni dar cifras ni nada, pero creo que la tendencia está siendo ¿Sí? positiva. Y la última, cautela, que, te es... que tenemos que dar paso a una conexión importante, la última, ¿Sí? el, el, el Gobierno Central pues ha anunciado la subida del salario mínimo interprofesional un 8% de 1.000 a 1.080 euros, una medida que ha sido criticada por la patronal, eh, advierte de que puede afectar al empleo en algunos sectores. Eh, ¿Cómo cree que, que, que puede afectar esto? ¿Saben cuál vale. es mi posición siempre con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional? Y más si nos acercamos a lo que, se pe a lo que pedía la Carta Social Europea, que era que llegase al 60% del salario medio. Eh, estoy totalmente a favor personalmente de ello, más allá de, de mi figura como director provincial del SEPE. Eh, Las subidas de salario mínimo hasta ahora se han visto que no han sido contraproducentes para el empleo, sino justo lo contrario. Y con. Eh, con el debido respeto a la patronal, lo que debería hacer la patronal es eh, eh, repensar un poco la posición que tiene ante ellos y ver cuál es la posición que se está tomando en todo y cada uno de los países de nuestro entorno, donde las subidas han sido muy significativas. No, una cuestión, no hay una excepcionalidad española en cuestión de subida del salario mínimo. Es una cuestión de dignidad y una cosa muy importante: un mecanismo para reducir una brecha salarial entre hombres y mujeres que comentaba aquí al principio. Una de las formas que hay precisamente de reducir esta brecha es con, el, con la subida del salario mínimo, porque al final afecta precisamente a las capas más vulnerables de nuestra sociedad, jóvenes y mujeres, y encima estamos viendo que no tiene por qué ser contraproducente ni mucho menos para la economía, sino al contrario, puede incentivar el consumo y dinamizar eh, el comercio. Respeto todas las posturas, como no podía ser de otra manera, pero en este caso me posiciono claramente del lado sindical de la subida del salario mínimo en esta próxima. Pepe Simón, director provincial del eh, Servicio Público de Empleo Estatal. Muchísimas gracias, gracias por esta conexión mensual con la pública. Muchas gracias. Para doctor. analizar los datos del paro. 11 y 11. Decíamos hace unos instantes que teníamos una conexión importante. Volvemos al lugar donde se está o se estaba llevando a cabo la búsqueda de eh, resto de algún eh, dato, de algún. Eh, de alguna evidencia que pudiera, bueno, pues seguir aclarando cuestiones sobre la desaparición del joven eh, Mohamed Ali hace poco más. De de un año, hace unos instantes, Rafa, nos ¿no advertías eh, bueno, pues que se había paralizado la búsqueda eh, y que probablemente se reanudara. ¿Ha sido el caso? ¿Se ¿Sigue paralizada? Cuéntanos novedades. Pues Susana, las novedades que tenemos al respecto es que precisamente como ya indicábamos desde prácticamente cuando terminamos terminábamos la anterior conexión a las 10 y 10, 10 y cuarto cuando discurríamos por ese camino que, va, que vemos eh, en la trasera de las imágenes eh, a la zona donde se estaba buscando, veíamos ya algunos movimientos que nos hacían indicar precisamente cómo se paralizaba esas labores de búsqueda, unas labores de búsqueda que se estaban centrando como ya también indicábamos en la zona del barranco colindante a la parte plana, donde ayer pues, se desbrozaba y se podaba la zona esa, eh, completamente de zarza. Los operarios de TRAXA paraban sus movimientos eh, y veíamos diferentes trasiegos por parte de los efectivos del Audico y de la Policía Nacional. Tenemos que decir que de momento está paralizada esa búsqueda. Hace unos instantes, en torno a las 11, entraban eh, miembros de la Jefatura de Policía, de la Policía Científica, por este camino hacia el interior de esa zona de búsqueda y los movimientos también eran constantes por parte de los operarios operativos que controlan, de los agentes de Policía Nacional que controlan la vigilancia aérea a través de ese efectivo, de ese dron que ha estado peinando la zona. Como decimos, ha sido los movimientos en la última hora. Estamos a la espera de ver si por estas inmediaciones aparecerá la forense. Algo, eh, al parecer, nos hace indicar que se ha debido encontrar por ese parón, por ese corte de las tareas de búsqueda. Eso sí, la zona sigue acordonada. De hecho, tenemos que indicar que ayer nos pasaba lo mismo cuando se eh, presuponía que se encontraba algo los periodistas es, estamos en la zona desde donde pueden ver muchas veces en pantalla las imágenes que imágenes que es justo en la parte trasera al fondo donde, donde nos encontramos en la torre de la alquería desde esa parte nos limitan incluso ya el acceso a la zona del camino eh, cuando se da cierta voz de alarma el mismo protocolo se volvía a activar justo nosotros terminábamos el camino para de, a disponernos a estar en la zona que nos habilitan de prensa se cortaba el acceso y de hecho pues para venir a esta conexión hemos tenido que sortear paralelamente la zona del monte de García Aldave para poder tener señal cobertura a lo largo de todo este tiempo, como decimos. La búsqueda está paralizada, estamos viendo a la espera. También tenemos que ser precavidos porque igual que ocurría ayer cuando se encontraban restos biológicos y también de, de algunos tejidos, de alguna ropa, ahora se tiene que cotejar por parte del anatómico forense. De haberse encontrado esos restos, estarían, como decimos, en la zona de ese barranco y ahora a lo largo de la mañana, en cuanto vaya viéndose si viene el forense y demás, estaremos pendientes para ver posteriormente lo que ocurre, porque deben analizarse y corroborarse si son restos pertenecientes o no a Mohamed Ali. Eh, Rafa, entonces, eh, ¿tenemos alguna eh, novedad en cuanto al análisis de los restos biológicos encontrados en la jornada de, de este miércoles? Y, eh, bueno, desde la propia observación, experiencia de estar presentes in situ en el lugar de la, de la búsqueda, eh, ¿habéis detectado que se han encontrado bueno, pues, eh, nuevos eh, restos o nuevos indicios de algo que eh, pueda ya bueno, pues, evidenci evidenciar lo que se está investigando? Sí, confirmación oficial no tenemos ninguna, pero sí los movimientos, la observación que hemos detectado eh, nos indican a que algo se ha podido encontrar. Se, se, seguimos siendo muy cautelosos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado algo, porque precisamente en esa zona del barranco los efectivos eh, paraban sus labores. También hemos visto a los agentes del de la, de AUDICO la eh, pues desplazarse con más eh, cautela, con más cuidado. El rastreo era también continuo por parte de ese dron y hace unos instantes incluso la policía científica. Entraba en estas inmediaciones. De hecho, también hemos visto pues, cómo los agentes de Policía Nacional eh, daban palmadas en la espalda eh, por el buen trabajo que están realizando los operarios de TRAXA. Lo hemos insistido desde ayer. Eh, es un arduo trabajo. Es muy complicado limpiar esta zona a tiempo récord también para intentar eh, encontrar algún hallazgo eh, lo más, eh, con la máxima celeridad posible. Eh, claro, está ahora a determinar qué puede ser, eh, como decimos, esos restos que se hayan encontrado, pero con los. Protocolos que se activan y todo nos lleva a indicar lo mismo que te decía, también con, eh, con la forma en la que los periodistas tenemos más opción por el camino o no de movimiento para no entorpecer o para, eh, evidentemente, no tocar en las pruebas, evidentemente, estarían mucho más lejos, pero para no entorpecer los trabajos que se desarrollan. Eso es lo que nos hace indicar que algo se ha debido encontrar, evidentemente, por esa paralización que hemos presenciado, que hemos visto también en imágenes. Ahora lo que estamos a la espera de confirmar o corroborar de lo que se pueda tratar y en función de lo que veamos el trasiego de entrada o salida de las diferentes autoridades competentes, tanto del audico, de la, de la investigación o si acude por aquí eh, el profesional forense también para comprobar esos restos antes de que haya un levantamiento de restos, como suele pasar en estos casos. Y luego, insistimos, estaría esa comprobación pericial del profesional para corroborar eh, o no que se tratan de los restos de Mohamed Ali. Incluso también, como bien dices, as, eh, de autoridades judiciales de una eh, comisión eh, judicial. Gracias, Rafa. Eh, seguimos eh, conectados contigo. Eres eh, nuestros ojos y también nuestros oídos eh, ahí en esa zona en la que bueno pues se han paralizado. Es la última hora se han paralizado las labores de búsqueda. En cuanto tengamos más datos, pide paso y volvemos a conectar contigo para conocer todo y cuanto podamos ir sabiendo sobre este asunto perfecto susana y bueno otro dato que te quiero dar ya por último eh, hemos insistido esta mañana que la unidad sinológica de madrid pues estaba trabajando y iba a empezar las tareas de búsqueda cuando se saltaba esa voz de alarma ya veíamos esos movimientos totalmente diferentes al protocolo que está haciendo habitual no precisamente beto el perro el can que está rastreando la zona lo veíamos merodear eh, por esa zona de barranco por última vez y posteriormente ya era llevado a la unidad a la unidad al vehículo de los agentes eh, donde era bueno, pues era encerrado, vamos a denominarlo así, eh, en su habitáculo habitual, valga la redundancia, y no continuaba esas labores eh, de rastreo por esta zona de la Torre de la Alquería. Pues insisto, Rafa, muchísimas gracias por todos esos detalles que has percibido ahí in situ. Y eh, también, bueno, pues con esa cautela seguiremos esperando a tener confirmaciones y novedades al respecto. En ese caso, pide paso, tenemos la línea abierta para conocerla y transmitirla a todos los telespectadores en directo. Muchas gracias. Buen trabajo. Gracias. Hasta luego. Esa es la última hora, a las 11 y 18. Se han paralizado de momento las eh, labores eh, de búsqueda. Eso sí, eh, como bien dice nuestro compañero Rafa Morales, vamos a tener cautela a, bueno, pues a conocer confirmación eh, oficial de, del motivo por el cual se han eh, paralizado estas eh, investigaciones, pese a que todas eh, las eh, indicaciones, todos los indicios eh, que han captado nuestros compañeros eh, Rafael eh, Morales y Adelcadera Med puedan hacer indicar que se ha encontrado algo importante para la investigación. Saludamos ya a nuestros eh, tertulianos de hoy, Soraya Pouso, muy buenos días. Buenos días. Pepe Grosso, muy buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Pues eh, bueno, pendientes, muy pendientes de, de este asunto, de este caso que nos lleva ocupando en las últimas jornadas, igual que al resto de la sociedad, imagino que a vosotros también. Os efectivamente habrá llamado eh... y, y da, bueno, primero bueno, se puede analizar desde, sobre todo desde ¿no? lo miserable, ¿no? Desde el punto de vista de la condición humana, eh, eh, que pueda llevar a hacer, ¿no? a, a dos chavales y. bueno, a tres personas, ¿no? Pero de esos tres dos chavales, ¿no? Eh, eh, cometer este atroz eh, crimen ocultarlo y como si no pasara nada ¿no? Durante, durante un año y, y después otra lectura en este caso eh, pues lo que es encomiable ¿no? es decir que la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al fin y al cabo después no paran parece ser no este fue un caso en el que se puso mucho en, en la picota no sé toda la policía en el sentido de que igual no estaban haciendo bien su trabajo no trabajaban era como eh, al final como que se habían ¿no? es decir eh, bueno relajado un poco y lo que es cierto que cuando vemos que se aleja el foco mediático de la, de la, del trabajo, ¿no? de tanto policía como guardia civil, pues, pues te das cuenta de que igual trabajan hasta mejor, con menos presión y, y bueno es encomiable porque al fin y al cabo están dando con la resolución de, de, de este caso mm. que supongo que bueno de, dentro de la tragedia que es eh, es importante encontrar eh, el cuerpo para que haya al final una sepultura y los padres puedan mm. puedan descansar Sí, con mucha cautela y esperando tener confirmaciones eh, oficiales y dejando trabajar a los eh, profesionales, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como del, del ámbito eh, judicial. Eh, bueno, Teresa Arnaiz eh, compartía con todos nosotros en esa sección de buceo en internet. Esos eh, testimonios eh, publicados hoy por el diario Alfaro, el eh, recogidos bueno, pues de algunas de las declaraciones de, de estos jóvenes en sede judicial y la verdad que eh, bueno, pues ponen un poco los pelos de punta a Pepe. Nah, es imposible, un análisis racional y es imposible. Esto precisamente surge de esa parte más oculta, más irracional de, de nuestra condición de animales en el fondo. Pero esto es imposible analizarlo con un poquito de sensatez. No, no, no cabe mm, eh, darle eso, eh, ninguna argumentación a, a posible a, a, al hecho de arrebatarle la vida a una criatura tan mm -hmm. joven. En fin, es, es, es una tragedia que, o bien te hace sacar también lo peor de ti en tus comentarios vehemente, ¿no? en, en la inmediatez, de, o, o es tan abrumadora que casi te lleva al silencio. Entonces, lo único que esperas es que se vayan dando pasitos sí. para, como este, tan importante, bueno, quizá quizás sea no eh, esperanzador el hecho este de que hayan parado o, 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 o momentáneamente sin saberlo sin saberlo exactamente Eso. sin saberlo y con mucha cautela pero con aprovechando cautela. que tenemos aquí a Soraya Pouso eh, bueno como bien saben abogada qué interpretación o qué lectura podemos hacer de todas esas eh, informaciones de los datos que nos ha pasado Rafa de lo que él ha detectado eh, siguiendo la investigación in situ se han paralizado la búsqueda eh, ha llegado bueno pues agentes de la eh, de la policía científica se ha recogido ya al perro que ha llegado desde Madrid a Beto el perro especialista en este tipo de búsquedas que no dejaba de melodear por esa por esa zona qué interpretación eh, bueno pues... realmente mmm... Es que, claro, hay que ser cautelosos porque puede claro. indicar tanto una cosa como otra, ¿no? Es decir, toda, en el sentido positivo, porque no se da. Es decir, muchas veces dices, se, se interrumpe la búsqueda y a lo mejor ya es indefinida porque no se ha encontrado nada. No parece ser que sea el caso. Es decir, parece ser que se interrumpe la búsqueda porque a lo mejor hay determinadas zonas o focos donde realmente ahí parece que hay algo, ¿no? Mm. Entonces es donde realmente, pues por eso mismo, ¿no? Es decir, eh, se paraliza un poco, se rastrea y, y parece ser positivo. Mm. Ya cuando llevamos muchos días en una zona y no parece haber nada y después. Es, eso sería otra lectura, pero por ahora, en principio, parece ser que, 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 que puede dar sus frutos. Mm. Lo que pasa es que estamos hablando de una zona también demasiado complicada, ¿no? Sí, e incluso, por el eh, bueno también el pensar, ¿no? Que las labores de búsqueda se está poniendo todo o lo, lo posible, incluso toda la carne en el asador, mm. relativo, sobre todo, ¿no? A, a, o sea, tanto el can que viene de fuera, eh, no, es decir, hay demasiados componentes mm -hmm. que indican que no va a ser una, no va a caer en, en saco roto, ¿no? Lo sí, que es más diferentes agentes, sí, 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 es decir, vienen de efectivos mm, policiales de fuera, eh, hay una dotación especializada, con lo cual no parece ser que esto sea simplemente una puesta en escena, sino que, que, que parece ser que podamos recoger los frutos, Lo que pasa es que claro que es una zona eh, complicadísima y también que ha pasado mucho tiempo. ¿no? Es que incluso yo, yo quiero insistir también en eso que estás diciendo, que estáis diciendo eh, con respecto a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, cuando se comete cualquier delito, cualquiera el que sea, y sobre todo uno de estos de tanta gravedad. Eh, inmediatamente al día siguiente nosotros seguimos con nuestra vida ordinaria normal y corriente pero inmediatamente es muy esperanzador saber que hay un equipo inmenso de profesionales que inmediatamente se ponen a trabajar Ajá. porque decían llevan un año ¿no? un año investigando y entonces <coughs> eh, puedes tener más o menos información más o menos información que salga a los medios de comunicación en la calle y tal pero sí es esperanzador y tranquilizador y casi llega emocional el saber que hay muchísima gente, muchos profesionales, que al día siguiente de la noticia empiezan un trabajo exhaustivo y que normalmente termina de manera positiva. Entonces, chapó por, por los fuerzos y Cuerpo de Seguridad del Estado porque eh, es maravilloso saber que están ahí, es, son como ángeles de la guarda. ¿verdad? Sí, aquí tuvimos la resolución prácticamente del caso anterior, también el, sí. perdón, del menor de 8 años, ¿no? es uh -huh. decir, que se están... Se, se ve que, se, que hay un trabajo y que hay un trabajo, no es decir, que quizás no es de cara, obviamente, a la galería porque no debe de ser así. Yo entiendo que no, no se debe de mediatizar ni poner el foco mediático en las labores de la policía porque interrumpen y aparte distraen y no dejan trabajar al 100%. Y, y por eso en este momento dar, todavía queda, eh, estamos ahora mismo siempre en las pesquisas ¿no? de todo de todo esto, quedará todavía eh, bueno, ya, ya están en prisión y ya está judicializado, judicializado el tema, pero todavía queda, queda, queda bastante, ¿no? Igual que en, que en el otro caso. Eh, pero la labor de investigación, que es la, la que siempre hace que un juzgado empiece a funcionar, desde luego está. Está hecho. Desde luego que sí que felicitar una vez más eh, desde aquí la labor eh, de los eh, policías, de nuestros representantes de los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Acabas de hacer referencia a bueno a la privación de libertad de los tres y una de las cuestiones que nos tiene bueno pues ocupados o que se comentan estos días es eh, bueno pues la cuestión vinculada a la edad, sobre todo de, de uno o, de, o más concretamente de una de ellos. No. Hay uno que es adulto que ya ha pasado a prisión provisional sin fianza a la eh, bueno pues al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal y luego hay dos que pasaron eh, bueno pues a, sí, a disposición de Fiscalía de Menores, la Puesta de Menores, a bueno, pues les ha enviado al centro de reforma de, de, Punta, de Blanca, Punta Blanca, pese a que una de ellas ya es mayor de edad. Sí. Lo que ¿Cómo pasa funciona que, la justicia en estos casos Es oraya? que, claro, es mayor de edad ahora, pero en el momento en el que cometió el crimen era menor de edad. Entonces se tiene que tener en cuenta el momento de la comisión de los hechos. Es decir, ahora mismo es mayor de edad, pero cumpliría la pena como si fuera eh, eh, menor. Eso es, eso es, es así, es, es un principio legal que no se puede, no se puede uh -huh. reformar. Es decir, hay que tener en cuenta el momento de la comisión del delito. Y en ese momento de la comisión del delito es menor de edad, con lo cual se le aplica la ley en este caso, eso, claro, es más favorable. Y, ¿no? y en el caso que todavía insistimos, cautela, porque no hay veredicto judicial, pero en el caso de que el veredicto, bueno, pues dicte sentencia de privación de libertad para, eh, para estos chicos, en este caso los menores, una vez que sean mayores de edad, ¿siguen en un centro de, eh, de reforma de, de menores o pasarían a otro tipo de régimen o de centros? ¿Cómo es? Yo, vamos, entiendo que se le tiene que aplicar la ley esta, es decir, la ley del menor con todas las circunstancias. Toda la pena de privación de es libertad decir, decir, sería en un centro de menores, sí, yo vamos así lo entiendo no, porque independientemente lo que lo que hay que tener en cuenta es el momento de la comisión del, del delito es decir ya no sé si después ellos después derivarían a otros módulos o tal porque claro también estarían en un sitio donde 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 hay un, ya una mayoría de edad pero lo que es eh, a nivel pena y lo que es a nivel es eh, eh, o sea el delito es sí. en el momento de la de la, de la comisión uh -huh. Uh -huh. Eh, y aprovechando bueno pues también eh, tenemos aquí expertos eh, en, en, en el ámbito jurídico en el ámbito eh, educativo y también de filosófico bueno pues son gente muy joven son adolescentes eh, dos de ellos eran menor de, menores de edad en el momento de los hechos, uno de ellos sigue siéndolo, otro adulto bueno, muy joven también. Desde el punto de vista eh, bueno, pues, eh, mental, de comportamiento de estos chavales, ¿cómo se puede analizar este asunto, Pepe? Yo creo que no se puede, de verdad, sinceramente, no se puede, es, es incomprensible, es incomprensible, es incomprensible. No sé si la única posibilidad es recurriendo a la falta de madurez, no lo sé, no lo sé cómo se podría analizar. Eh, no lo sé, sinceramente, porque es abrumador, es que es abrumador, es que no hay posibilidad de, de darle un cauce racional coherente, eh, porque, porque, por otra parte, claro, mmm, si apelamos a su condición de menores y eh, la vehemencia esa, la, la irracionalidad de muchos de los actos, la, en fin, eh, eh, luego dices, bueno, pero, pero son millones de jóvenes y no actúan de esta manera. Eh, eh, cuesta mucho trabajo, sinceramente. Yo no, no, no soy capaz de analizarlo con, con la rapidez que requiere decir aquí claro. algo. Tendría que, tendría que dedicarle. Yo creo que eh, creo que los psiquiatras llevan toda la vida, toda la vida, intentando mm, comprender estos hechos y, y, y se siguen sorprendiendo de, la, uh -huh. de, la, de las cosas que pasan eh, porque, porque no hay una manera eh, única de analizar un caso de esto. Desde luego desde luego, es, eh, insisto, a, a, a mí este caso en concreto todos, no, pero este caso en concreto me, está, eh, me produce mucha, no sé si ansiedad, pero desde luego una tristeza enorme. Uh -huh. eh, enorme. Es que yo creo que la maldad existe, es decir, es... Hay, igual, es decir, no, no se puede efectivamente, no racionalmente hacer un análisis porque para eso están los profesionales y la mente humana, pues imagínate, no, yo creo que eso ahí es un amplio espectro. Pero yo sí creo que la maldad existe, igual que también creo que hay personas que dicen, no, pues esto ya sobre su conciencia su, su no recaerá y tal. Igual también pienso que no todas las personas tienen conciencia, es decir, una buena conciencia. ¿no? Sí. Eso de que podrá dormir tranquilo, tal, es que hay gente a lo mejor que justifica sus actos y en esa justificación de sus actos ya justifica todo lo demás, ¿no? Es decir, no que... sé yo te podría poner, Soraya, eh, eh, disculpa que te interrumpa. No, no, si es. eh, <laughs> yo precisamente acabo, acabo de terminar con mis alumnos, que algunos me han hecho unos trabajos brillantes, y precisamente un tema monográfico que hemos trabajado, aparte de en la asignatura de psicología, aparte de, de los contenidos propios de la materia, yo eh, siempre los invito, por, aparte les gusta mucho a que hagan trabajo monográfico. Hoy hemos trabajado el tema de la maldad, precisamente, eh, siguiendo el libro famoso de Hannah arendt Eichmann, en jerusalén verdad y hemos eh, una serie de vídeos y hemos visto incluso una película y tal y afortunadamente al final afortunadamente ¿eh? no nos ha quedado claro esto de la maldad en, 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 si existe si no existe si, y digo afortunadamente porque eh, muchas veces mmm, resulta demasiado sencillo eh, apelar a, a una maldad intrínseca cuando si sí, a lo mejor, eh, cogemos, no quiero referirme ni siquiera en concreto a este caso porque, porque es muy de aquí y, y puede herir sensibilidades en general, eh, hay veces que un acto de esto inmediatamente pero inmediatamente al segundo después ya produce una, una necesidad de arrepentimiento y de incomprensión sí. al propio sujeto que comete el acto. Sí, pero aquí, por ejemplo, bueno, efectivamente, perdona, tú hablabas de que no estabas en este caso concreto. No, no, no. Aquí no, no. duele más porque parece claro. ser que participaron en la búsqueda del chaval. Sí, ¿no? sí Con sí. lo cual, es decir, ¿qué es lo que tú estabas comentando? Bueno, disculpa, sigue con no, la... No, 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 sí, estoy de acuerdo. Pero ahora, ahora, habría, que, ahora habría que analizar si esa, si esa búsqueda es por una frialdad. Eh, psicopática eh, que permite o a lo mejor es el propio miedo el que lleva no a, a bueno a ver cómo va la policía a ver si está cerca si no está cerca yo que sé, son temas tan, insisto, tan abrumadores. Ya decían a veces algunos filósofos, ¿no? Que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Algunos hablaban. Algunos que sí, otros que no. Y por cierto, bajo mi punto de vista, ni está resuelto ni se puede resolver. Hombre, porque dependerá también de las circunstancias y las también personales, ni claro, sociales de claro, cada persona. ¿no? Claro. Salía ayer este tema eh, también eh, en la tertulia había uno de los contertulios que decía que bueno, que, había, que él percibía que había un problema de educación o de falta de valores. Eh, bueno, también hemos visto en los últimos eh, días como un joven apuñaló a la madre de su novia porque le dijo que no usara el móvil sí. y demás. Temo tenemos también muy reciente el caso de, del niño Mohamed Entonces, ¿creéis que hay eh, un problema de, de, de educación, un problema de, de valores o son sucesos, comportamientos que han... ...existido toda la vida? Hombre, yo tengo que decir que... Eh, ...bueno, sí, sí, por supuesto, esto ha ocurrido toda la vida... ...estaría bueno, esto son... ...vamos, de hecho, yo creo, creo, ¿eh? tengo la sensación... ...no lo sé, igual los datos me desmienten... ...pero yo tengo la sensación de que vivimos en sociedades muy seguras... Es decir, yo no sé si, si en otra época eh, se daban con mayor regularidad este tipo de, de hechos tan dramáticos y tan trágicos. Pero desde luego, mm, yo, to, to, cualquiera de nosotros eh, vivimos rodeados de miles de chavales con estas edades y de gente a diario. Y hombre, esto no es lo habitual. Por tanto, hombre, yo creo que eh, aunque se puedan dar, aunque mm. se puedan dar estos hechos. Tan absolutamente incomprensibles y trágicos, yo creo que insiste, se insiste mucho en los valores en, y, y, y probablemente eh, casi el 100% de la población entienda entienda y, y además suma de manera muy interiorizada y muy, eh, muy fuerte que eh, tú no puedes matar a nadie, pero por nada. Hmm. O sea, no 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 ya por por por, por no sé, qué, lo que cuál puede ser el móvil, pero por nada. Por tanto, yo creo que aunque se, se deba seguir insistiendo hmm. en los valores, pero se insiste mucho, claro, hmm. se insiste mucho. Me permite solamente sí, sí, claro. una cosita. Sí, por, por favor, para eso estamos. Estamos en clase. Sí, estamos en clase. Yo doy clase a chavales de 18, 19 años, en fin, esa es la edad más, más o menos, menos el, Más de, o menos. de los de los chavales que estamos eso. hablando, más bueno, o menos. Entonces, de pronto, uno dice algo, responde una pregunta que yo hago, y otro mira, y el hecho de mirarlo genera una sensación de lo que sea, no lo sé, pero con mucha ira, Ajá. Eh, en el que ha sido mirado o en el que mira, y se genera allí de pronto un conato de ¿Sí? guerra mundial. ¿Por qué me miras? De guerra mundial. <laughs> y además has mirado mal. Y entonces tú paras y dices, ¿me podéis explicar? esta guerra que se iba a iniciar aquí que incluso podría llegar por vuestras caras a eh, implicar a, Estados Unidos, a, a estadounidenses y rusos pues y a chinos, ¿eh? me podéis explicar mmm, cuál es la sustancia cuál es y cuando los paras un minuto es, es que empiezan a reírse incluso de ellos mismos. Por tanto, yo creo que aquí es donde habría que insistir un poco, en el hecho de, la, de lo incomprensible, de la, de, de la maldad o, o, o de los actos eh, vehementes, de, y, no en algo, y no en algo que se lleva por dentro de una manera muy cerrada, muy establecida, muy. No sé, yo creo que tiene más que ver con. Ah, yo también Bien. creo que esto ha sido siempre porque obviamente ahora todo está mediatizado y todo se retransmite a, a cero coma, ¿no? Con, redes, con las redes sociales. Entonces, todo eso implica que obviamente una, un bofetón de ayer en, en un TikTok pues, sale al momento y va a la policía y detiene. Es decir, todo es un, de una inmediatez que anteriormente no existía. Pero sí también estoy de acuerdo en que yo sí creo que hay una carencia, eh, ya no la palabra valores, que bueno, podamos en, eh, encuadrarlo allí. Hay una carencia en, un, en el núcleo afectivo, es decir, en la familia. Yo pienso que ahora hay menos familia que antes, uh -huh. en el sentido de que cada uno, pero por circunstancias, ya haremos los laborales, sí, por sí. conciliación, por, por lo que sea, es decir el núcleo familiar en sí ya no existe tal y como eh, lo, lo entendíamos antes ahora es muy habitual que el padre coma una hora la madre a otra porque no llegue el niño al final esté con los cascos eh, a su rollo no entonces todo eso al fin y al cabo genera eh, yo creo pues que haya que una base sólida importante eh, se pierda porque es la comunicación y la educación y y, y eso yo creo que sí es necesario. Ese es un abanico que, que se hace desde una estructura familiar que yo pienso que cada vez está, está más en, en declive. No por esto implica que la gente mate, no me refiero sí. a eso. Eso después añadirle componentes sociales, sí. mm, de educación, eh, o, o quizás también, pues porque no, es decir, de intrínseque ahora mismo, de que no así como hay personas buenas hay personas malas yo yo sí creo que en esa en esa en esa di, bueno no es ninguna disyuntiva sino creo que, 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 que existe ese existe ¿no? es decir así como hay personas que transmiten una buena energía y una bondad estupenda hay otras personas que de por sí ya no sé si de por sí o eh, social mente o educacionalmente o se han ido construyendo uh -huh. y no creo que a lo no sé, es, es la respuesta que, que tú decías que no han dado sí. a nadie si es intrínseco o si es después construido no tengo ni idea, pero que si hay personas eh, Las circunstancias con, un, también en el momento, con un origen y, eh, maligno sí, si y, no es y, origen y, maligno y de, y de, sí. Perdón, solamente no. una cosa. Yo me estoy imaginando, mmm, imaginando, ¿eh? no, no, sería, no sería así. Pero me estoy imaginando la posibilidad de que viniesen aquí. Yo por lo que sea me hago famoso y vienen aquí a hablar dos personas de mí. Mi novia, mi mujer, ya, es, yo la trato como mi novia. Es una necesidad <laughs> que tengo de hacerla sentir bueno. mi novia siempre. Mi mujer y mi exnovia. ¿Estarían hablando de la misma persona? Me lo estoy imaginando, ¿eh? Me lo estoy imaginando que no es así. Probablemente espero que también hablase bien de mí. Pero eh, est están hablando quizá de dos personas completamente diferentes. ¿Quién soy yo? De los es que dos? yo creo que en esa cosa en que tú acabas de plantear en esta cuestión depende de cómo ellas se sientan claro, haberse sido tratadas claro, por ti. Claro. Es decir, y eh, ya claro. depende, Carmen, tú eres el por mismo, eso, pero eso. depende de cómo ellas se hayan sentido tratadas. Sí. También depende de las circunstancias de uno claro. mismo, porque uno también se puede equivocar en el trato. Pero ¿no? ¿con cuál lo que... de los dos nos quedamos? ¿Con Pepe el malo o con Pepe el bueno? Bueno, con el Pepe, bueno. con el... No, sí. Si ha habido claro. un pepe malo, que después un pepe bueno con el bueno siempre. ¿no? <laughs> con el pepe... Y me dudo, dudo que haya habido un pepe malo. Dudo, dudo. Dudo. Eh, eh, bueno, ya, ya eh, todas esas cuestiones de parejas, de parejas, de famosos, ya que se están comentando en las redes sociales, también hacías tu referencia a las redes sociales, un poco ese menos meno contacto que tenemos a nivel familiar. Los jóvenes tienen más presencia o más contacto muchas veces en redes claro. sociales con eh, series, con eh, sí, vídeos que aparecen en TikTok que de la misma manera que ha generado a lo mejor una intolerancia social, por ejemplo, con ese vídeo de Tito al que hace referencia, el de sí, la, sí, el de la sí. bofetada que le da un hombre a un, un chico a, uh -huh. a su novia, eh, que bueno, que ha generado una reacción social en contra, por cierto, que va a pasar a disposición del juele, el sí, juez del no chico. Nada. Y, eh, pero por otro lado también puede ayudar Soraya a que se normalicen cierto tipo de actos, luego vemos este vídeo y hablamos de este tema. Eh, actos eh, eh, terribles y sí. violentos se refiere a, a esas cuestiones no de, de, un, sí. de una agresión de, de una agresión incluso algo más de como es que, lo que nos mira, lleva ocupando esta semana mediáticamente eso es lo que un poco yo iba no es decir en ese sentido eh, muchos jóvenes tienen como referencia ahora o como lo más a los influencers a los youtubers a tal es decir no eh, las influencers que si me opero aquí me opero allá me tal no y ves a niñas de veintitantos años con la cara destrozada porque siguen un modelo es lo que me yo. y ese modelo al final no es el núcleo familiar sino el modelo acaban siendo las redes sociales eh, claro, eso no se puede normalizar de hecho aquí ella no denunció actuaron de oficio inmediatamente hay una agresión, se actúa de oficio y se lleva a disposición judicial él no declara, ella no ratifica en ningún momento sí. tampoco se niega a declarar con lo cual va a haber una ausencia de pruebas efectivamente después va, podría haberse conformado es decir, llegar, le hacen un juicio rápido él admite los hechos y habría una conformidad en el sentido de ponerle la pena mínima al no ella mmm, ratificarse ni siquiera bueno ni siquiera ratificarse al no denunciar ella ni declarar mm. ni él tampoco mm. habrá un juicio en el que van a salir va a salir mm. absuelto porque no hay no hay pruebas en ese sentido es decir no hay las pruebas suficientes aunque sí quede determinado que haya habido un bofetón pero a saber tú qué mm. puedes decir no es que no mm, hay miles de cosas que como no van a declarar ninguno de los sí. dos no va no va a haber ningún reproche yeah. ningún reproche penal obviamente no se puede normalizar también es cierto que ahora, con, sobre todo con la ley del CSI y todo, ¿no? De... Todo, sí, solo está, sí, sí. Sí, solo sí. Ya, ya está, Ahora uno, veces, no tiempo sabe tiempo ni, también ni, no, ni lo que dice. ¿no? Pues eh, mm. ahí también es como cuando se habla de violencia de género, hay muchos casos de violencia de género. De revés, es como un efecto llamada, sí. muchas veces lo que está ¿no? mm, mm. candente en, el, en, en la opinión pública. Claro, pero la, a la pregunta que me hacías, para ser mm, directa, obviamente no se puede normalizar que encima te peguen un, un guanta. Bueno, que no te, que te, no te peguen mm. nunca, pero un guanta. No, no este, me pues ha demostrado, entre otras cuestiones, que la sociedad ya no tolera este tipo de, sí, sí, de, de actos. Sí. Ahora lo vamos a ver, pero para que se pongan en situación, en una conversación de TikTok entre tres chicos y una chica, aparece de repente una mano eh, dando un bofetón. Al principio la chica dice que es su padre, luego al final acaba confesando que es, eh, que es su novio, eh, empieza a criticar a las personas que lo hacen viral, lo, eh, les hemos difuminado de las caras porque así lo comparte también la Policía Nacional se hace viral y al día siguiente aparecen los dos, la chica y el novio, reconociendo que había sido el novio, pero explican que había sido bueno, pues algo, eh, previamente determinado, previamente decidido entre los dos para conseguir la IS y dinero que les permita ir de vacaciones en cualquier caso, bueno, pues ha actuado a oficio y se ha, eh, eh, ha llamado al joven para que vaya a declarar. vamos a ver el vídeo y luego eh, le pedimos la opinión a pepe grosso. No, no podemos, eh, no, escucha, no escuchamos el no escuchamos el audio del eh, vídeo, en cualquier caso, pues, las, la, las secuencias, como decimos, pues están hablando tres chicos y se escucha un bofetón... Eh, pues mira, yo me alegro de que no se haya podido poner, porque igual se puede poner ahora, porque iba a interrumpirte, y no he querido, eh, eh, diciéndote, por favor, ¿puedo hacer un comentario antes de que salga el vídeo? Eh, así que me alegro muchísimo, igual eh, me da tiempo a hacerlo ahora. Eh, ¿Hay...? Eh, ¿Podemos detener la mirada...? Eh, claro, habría que detenerla en el hecho punible, por, por supuesto censurable, de la bofetada, ¿no? Pero también podemos detener la mirada en la reacción de los otros tres chicos, que a mí me parece esperanzadora. Sí, se son se tres, se niños, son sí. tres niños y hay uno, porque es verdad que sonríen, pero es, eh, uno dice es una risa nerviosa porque inmediatamente dura tres segundos y a partir de ahí nos quedamos todos estupefactos de que eso haya podido pasar. Pero hay uno de ellos en concreto al que no le hace ninguna gracia uh -huh. y se queda asombrado, que parece que incluso la imagen está congelada. Entonces yo creo que aunque no podamos apartar la mirada del recuadro de abajo, que es donde está la chica, es donde se produce ese hecho despreciable uh -huh. y punible, aunque luego no vaya a quedar en nada lo que sea, eh, pero la mirada de los otros tres es esperanzadora. Porque quizá hace algunos años no se hubiera dado. Entonces, yo Ay, creo no. que está calando el mensaje. Y la reacción viral, insistimos, que se ha eh, de, desatado a raíz de esa viralización del vídeo de la agresión. Pues ya podemos escucharlo, Pepe. Vale. Que se asome, que se asome. Que más asome. Sí, sí. No, no vemos Pero... la, la reacción de. ¿El chico ¿Qué cojones, tío? Sin palabras, no es por vosotros. Es que él ya es? estaba enfadado conmigo porque contesté a, un, a unas preguntas. Pero bueno, ¿Pero, ¿pero quién es? Mi padre. ¿Es en serio, Ana. bro? No, eh. Joder, no entiendo nada, bro. Es, es, que, da, que se asome, que se asome. Que más soy no el niño. No el sí, sí. chico luego se demostró pues, eh, más, eh, en, otro, en otro momento del vídeo que no era su padre, sino su novio porque eh. le decía cariño y demás. No, pero esta chica... Y, y ha reconocido que, que fue su novio y salieron los dos diciendo que lo habían planeado para no. eh, generar eh, likes y, y tráfico en su, en su TikTok que irse de vacaciones. Qué horror. Claro, no, pero esta chica justifica mucho ¿Eh? lo que es el comportamiento de su pareja, ¿no? Porque creo, bueno, hoy eh, he creído escuchar, no sé si en el programa, si es, Ana Rosa, creo que fue esta mañana, que ella ya es, m, había dicho que, que había sufrido dos palizas. ¿Solamente dos? Solamente, sí. dos, solamente ¿no? dos. No sé si, ¿no? Entonces, si estás justificando, de, no, no, es que uh, me ha dado a un cierto, a unas ciertas uh -huh. cosas que he dicho, ya um, dos palizas, ya creo que el problema es, es, es mayor, ¿no? Ahí, ahí uh -huh. sí que habría que analizar, quizás esta chica, ¿no? Que, que entiende, mm. entiende mm, de la manera equivocada lo que es una relación, una relación de pareja... No, de, eh, sana, ¿no? Eh, sí. ...sana... No sé si os acordáis de hace una serie de años que un libro que se publicó eh, y sobre todo por donde fue presentado, que fue presentado en, eh, en la sede del arzobispado o del obispado, no, no sé, de Córdoba, se entendió mal, se entendió mal. El libro porque el libro obviamente era irónico, pero el título del libro era Mi marido me pega lo normal. Ajá, ajá. ¿Eh? Entonces, esto esto de bueno, han sido dos palizas, que tampoco es que me haya pegado catorce palizas sí. o cien palizas. Esto de asumir eh, o normalizar ese hecho es, es claro que es preocupante, por supuesto que es preocupante. Y entonces, pero insisto, eh, del cien por cien de los cuadritos. Hay un 75% que no lo ve de ninguna de las maneras normal, mientras que hay un 25%, bueno, pues yo creo que vamos avanzando. Tendríamos que conseguir que el 100% se quedara estupefacto, pero por ahora el 75%, que no es un dato malo, eh, se queda asombrado de que eso haya podido pasar. Bueno, ya tenemos poco tiempo y no me gustaría terminar esta tertulia sin preguntaros por una fotografía que no va a existir. Eh, la fotografía, la imagen del eh, Rey Mohamed VI con el presidente Pedro Sánchez en una reunión de alto nivel que se está llevando a cabo en Rabat desde ayer, desde ayer eh, miércoles. Hoy es la segunda y última eh, jornada de este encuentro eh, que se va celebrando, que se está celebrando casi ocho años después y de haber sido pospuesto dos eh, veces eh, previamente uh -huh. por esas. Eh, ese, conflicto que había entre, entre los dos países. ¿Qué valoración hacéis en cuanto a lo simbólico de la no recepción del rey de Marruecos a Pedro Sánchez? Yo creo que aquí donde se ha pecado es de, de poner unas expectativas demasiado altas en esta reunión, eh, precisamente porque se esperaba. ¿no? De, de todas formas, no estaba agendada, porque eso es lo que decía, no estaba agendada lo que era la reunión de, del monarca con, con, con Pedro Sánchez. Cierto es que se dejó... Eh, no es decir libre la agenda por si acaso pudiera pasar con lo cual eh, yo creo que sabían de antemano que mm, podía pasar que no existiera eh, eh, esa foto eh, mm, el error yo creo que es haber dado demasiado bombo y platillo a, a una cumbre de alto nivel y que después se ha quedado un poco ciertamente edulcorada, ¿no? porque sí es cierto que sí se esperaba eh, que al menos tuviesen ¿no? un poco de deferencia en lo, en lo relativo a, a, a que esa foto existiera después de los muchos, eh, digamos, eh, gestos que ha habido por parte del, del, del gobierno español hacia, hacia Marruecos, ¿no? mm. eh, desde el, el posicionamiento del Sáhara hasta, bueno, hasta hoy en día, ¿no? eh, en lo referente. <coughs> Bueno, todo esto, ya para no repetir, ¿no? que empieza con Gali, con tal, con cual... Se, se, se toma partido después, se, lo, sobre todo en, lo, en, lo, en la postura del Sáhara y después lo que ha pasado últimamente en el Parlamento Europeo, ¿no? que se ha, vocado, se ha votado en contra de una resolución que, que ponía en, en Marruecos, no. eh, que ponía bueno, eh, una situación complicada ¿no? mm -hmm. en lo relativo a los derechos humanos. Con lo cual, parecía que iba a hacer esa cesión, que no, que no ha existido. Y es cierto que, que queda un poco... Queda un poco, digamos, descafeinada esta esta mm. reunión, porque pienso que se esperaba, que se esperaba más, porque al fin y al cabo siempre se dice lo mismo. Intercambios bilaterales, comunicaciones, va a haber una relación más fluida <coughs> en el comercio, en, son palabras que después hace falta que se vean. Simplemente ahí está esa aduana comercial que parece que se está a la espera, a la espera, y todavía seguimos esperando, ¿no? Mm -hmm. O sea que. ¿Qué a saber? Eh, ¿qué, ¿Qué opina de este? 30 segunditos. De este... Sí, sí, claro. Vale, es que me cuesta mucho. Yo soy muy poco preciso y necesito siempre hacer mis prólogos y eso. 10 segunditos. Estás en clase, perdón que siempre recurra verdad al sitio en el que yo me siento cómodo. Estás en clase, discutes con un niño, le estás llamando la atención. El niño no puede, bajo ningún concepto, darte la razón última. ¿Eh? No, no puede mantenerse callado hasta el final. Entonces, consigues que se calle, consigues que haga lo que tú querías que haga. Pero si lo sigues mirando, vas a seguir con la pelea. Porque tiene cara de no haber asumido por completo tu autoridad. Entonces hay veces que el profesor debe, debe, que es el que es el maduro ahí, debe quizá mirar para otro lado. Y no estar atento a cualquier pequeño gesto. Porque si estás atento al gesto del niño, vas a seguir con la pelea. Esto, a ver si me sirve para ejemplificar lo que yo quiero decir. Uh -huh. Es tan importante que las relaciones entre España y Marruecos sean fluidas, sean cómodas, sean... porque ya hemos visto las consecuencias que tienen los roces, que quizás haya que mirar hacia otro lado, en algunos aspectos uh -huh. meramente simbólicos. Aunque los símbolos son muy importantes, pero quizás sea más importante lo que se puede conseguir que atender al hecho uh -huh. concreto este de... Sí. de que de la no presencia del sí. rey Mohamed se ha reducido VI. la inmigración que es lo que claro se pretendía. entonces hay veces eh, que hay veces que si insistimos no todo bien pero esto oiga mire para otro lado porque si no sigue la sigue la discusión no, y habrá otros gobiernos que pasará lo mismo claro. es decir es es el, es el siempre la manera no de, 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 de actuar como dijo un neurodiputado, no creo el Canario Alonso no si hay que tragar sapos, se tragan. Ahí es donde yo me refiero. Pero en vez de. Yo he puesto el ejemplo del niño mejor sí. que el sapo, que cuela mejor, ¿verdad? Que entra pues más fácil. Este dijo directamente que si, que si había que tragar sí. sapos, se tragaban con respecto sí. a, a las relaciones bilaterales porque son más importantes y pueden influir, es más, influyen en la vida del ciudadano uh -huh. español. Eso es lo que dijo el eurodiputado uh -huh. socialista Alonso, uh -huh. así que si lo dice él, sí, eh. hay que seguir cediendo entonces. Sí. No, no, ceder no, ceder no, hay que ser eh, taxativo cuando uno busca algo, pues tiene que ser taxativo y tiene que ser, mm, en fin, tiene que ser contundente quizá, pero quizá los pequeños, las pequeñas cosas a mí me parece un, mm, un elemento menor cuando se consigue algo, entonces quizá eso haya copiarlo. Yo creo que es, que es lo que estamos siendo es decir, a lo mejor no se aprecia, ¿no? Es efectivos. Quizás claro, las claro, imágenes claro. Eh, o, o claro. el análisis da para otro... para sí. tertulias, para debates y para tal, sí. pero después hay que estar a la, a la efectividad, que eso es lo que yo pienso que, se, que en política se, se requiere. ¿no? Uh -huh. que Es importante la foto, y, pero más importante es después los resultados. Y, 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 y hasta ahora, hasta ahora, dicen que la, los resultados están siendo correcto, eh, sí. positivos. Y más con el hidrógeno verde este que ahora sí. viene. Es y, que hay muchas cosas que pueden pasar por España, ¿no? Y estamos hablando de, de, de que el petróleo se acaba, que sí, que no es y ahora viene el hidrógeno verde y creo que Marruecos eh, eh, pasa por ahí. Pues, Incluso hasta las bellotas del, del jamón ibérico. Ayer, sí. ayer lo estuve ¿Y, y qué, viendo. Y qué, ¿no? qué, ¿Qué mínimos, qué resultados que eh, esperáis para que finalmente esta cumbre se considere un éxito para España, Soraya? Bueno, hablaban sobre bueno inmigración es muy importante. Yo siempre considero que es la migración, obviamente, ¿no? Atajarla es importante, pero hay un tema fundamental que es el terrorismo, uh -huh. que también yo creo que Marruecos hace una labor ahí increíble porque es la contención entre todo lo que es el Sahel, uh -huh. que estamos hablando ahora de. de, de vamos, duda. de. de, 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 de mm, yo creo que es el problema principal, ¿no? Porque, porque hacer esa contención debe de ser muy, 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 eh, muy difícil. Muy complicado. Y muy complicado. Muy complicado. Eh, Si a ello después añadimos, obviamente, también el papel económico, ¿no? Los intercambios claro. comerciales y económicos. Y por eso pongo eh, el foco en eso, ¿no? es decir, en los recursos naturales de Marruecos, a raíz de, 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 mucho se ha hablado de ese hidrógeno verde, que si tiene que pasar eh, la zona de paso sería, sería España, ¿no? Y ahí está Francia también pugnando con España a ver quién, quién se lleva a el gato al agua. El gato agua. Sí. Entonces, estoy muy de acuerdo en que a veces eh, las fotos, los mm, ¿Eh? las imágenes, es decir, que igual estamos prestando más atención al continente al que sí. al contenido. Así, bueno, eh, no, no, y, sí. y yo creo que el contenido, sí. hasta ahora, hasta ahora... Eh, se, está, se está llevando a cabo, porque en el momento en el que había un, o, o una, un, no sé, un cierto ofendimiento tal se abrían directamente las, las fronteras y uh -huh. empezaban a venir eh, inmigrantes tanto por Canarias uh -huh. por Ceuta por Melilla eso se ha contenido ha, ha habido una reducción mm, enorme y, y después estaremos a la espera de los intercambios comerciales pero sobre todo sobre todo que para mí es muy y, bueno para mí para todos no es el tema, el tema del, del, del terrorismo uh -huh. que es, Marruecos es país fundamental coincides con absolutamente absolutamente ¿Con, con Soraya absolutamente como no puede ser de otra manera <risa> <risa> Tan privilegiada y tan sensata y razonable. No, no, no. Eso es que somos méticos los dos. ¿Verdad? Yo quisiera dejar ese tema aparcado esta semana. Sí, si es sí, sí. Vida. Qué doloroso, es doloroso. Bueno, 2-1 no fue tanto, ¿no? Bueno, pero lo, es lo que implica. Bueno, es lo que implica. Ahí sí. estamos. Juego bonito, ¿no? Juego Oye, bonito. hablando de juego bonito, acabamos de hablar un poco del tema, de ese tema que se hizo viral en. Eh, en redes sociales, de esa bofetada que le da un chico a, a su novia. Y eh, tenemos también otro tema que ha sido muy, 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 muy comentado, también en el que aparecen no sé si novias o, o mujeres o ex ya, como es el tema del de, caso Alves y ese juicio paralelo que siempre se realiza, sobre todo en cuestiones de famosos, que siempre se realiza a nivel mediático. ¿Cómo, sí. cómo, cómo ves tú el caso, Soraya? Pues mira obviamente eh, lo tiene feo lo tiene feo porque eh, hubo muchas contradicciones no eh, fue a declarar y creo que no estaba bien asesorado y entonces cambió de versión todas esas cosas después hacen que efectivamente no eh, se tengan en cuenta eh, la chica eh, no hubo parece que declaró mm, eh, coherentemente uh -huh. no hubo ninguna ápice ahí para poder después desvirtuar su, su palabra y tal bien y obviamente si es culpable lo tiene que pagar y, y, y así debe de ser, porque es una. Sobre todo, a mí no me gusta hablar ni de perfiles ni de prototipos, porque las personas son personas y puedes. Eh, no es lo mismo un mmm, prototipo que una persona que en un momento dado se equivoque, ¿no? Entonces, mm. ya por eso no va a tener el perfil. Es decir, depende mucho de las circunstancias. Pero sí es cierto que personas cuando alcanzan un nivel económico muy grande, ¿no? Piensan a lo mejor que está en, en tus manos conseguir lo que tú quieras. Es decir, es, y, y compran lo mismo que compran en Mercedes de última clase, quieren comprar pues, a esa mujer que está aquí, que me parece que es guapa y trémela. Es dicho esto todo el reproche y toda vamos, la vergüenza eh, porque efectivamente tratan a la mujer como si fuera eh, pues eso no es decir me un objeto atención, sí. o, o, o carne como tú decías. Eso no implica no voy a poner ningún pero por eso voy a decir pero eso no implica que sobre todo las mujeres todo el mundo, todo el mundo debe de ser consecuente con sus acciones y con sus hechos, todo el mundo. Uh -huh. Pero si una mujer que parece ser, porque esto está, también está muy demasiado eh, mediatizado, a saber si es así o no, solamente hablo por, la, por las informaciones que llegan, si tú te sientes incómoda en un momento dado porque ya habías manifestado que este chico Había te hecho. estaba tocando, te estaba toqueteando y tú no estabas cómoda, pienso que dentro de tu coherencia y dentro de tu consecuencia, si este chico después se va a un reservado, yo creo que no deberías de haberte ido, porque ya previamente te has sentido incómoda. Luego, si te has sentido incómoda en un ambiente y ya eh, con, con, con otras personas, ¿a qué vas? No, Es decir, no estoy con esto no es decir eh, ni, ni quitarle en él absolutamente nada de, de, de reproche. Pero sí es cierto que consecuentemente y coherentemente contigo misma, es decir, no, no vas a ir a, una, a un sitio solitario donde él se encuentra cuando uh -huh. previamente te has sentido eh, eh, incómoda, toqueteada o, o no te ha gustado. Uh -huh. Pues no vayas, no vayas. Pepe, brevemente, que tenemos que hacer una conexión ya con eh, una concentración. Pues nada, ¿Qué yo creo que. haces tú de este nada, asunto, de este caso? Nada, me, 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 vengo a lo que dice Soraya en casi todo. Eh, simplemente decir que, bueno, yo creo que la ley esta del solo sí es sí, uh -huh. creo que entre algunos de sus aspectos positivos, lo que pretende es precisamente dejar la opción de decidir en todo momento hasta dónde llegas. Después hasta dónde que... llega y hasta cuándo quieres llegar. Entonces. Eh, pues, oiga, sí, me he visto quizá eh, sin la capacidad <coughs> o sin la gana de decir que no hasta ahora, pero ahora es un no. Ahora es un no. Entonces, esto que se decía antes, no lo voy a decir, eh, lo voy a insinuar porque, porque está muy feo. Esto que se decía de algunas mujeres reprochándole el, el hecho de mm, excitar al hombre y en el momento de, hasta luego, ¿no? Eso tenía un nombre que se decía, bueno, pues... Bueno, pues hasta eso es aceptable. Sí, sí, hasta eso es obviamente. Claro, es que no, claro, es claro. no, no, obviamente. no, si no estamos en absoluto sí, sí. en desacuerdo. Claro, en el momento entonces, en que tú digas no claro, no. claro, entonces me voy contigo al reservado, me voy contigo sí. al campo, me voy contigo, pero mm -hmm. llega un momento en el que digo no y ahí se acaba claro. la historia. Entonces, pero si tú estamos... previamente ya has dicho no estoy bien. Sí, Esto, sí, es decir, sí, sí, es distinto. Sí, 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 eh, sí. Así lo veo yo. No, no, no. A ver, es decir, no, no, es, no es que sí. tú llegas y dices, tú puedes llegar hasta casi el final de claro, repente claro. a ver algo que te siente incómodo. y, ya y está, decir, se acabó. no, incluso ya manteniendo esa relación sí, sexual. Es sí, 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 decir, sí, no, sí. efectivamente, sí. no. Sí, sí. Pero si ya previamente te has sentido incómoda y ya sí. previamente estás mal, y ya previamente no. te has considerado abusada, entonces... ¿Para qué eh, eh, seguir claro. sintiéndote mal? Sí. Eso es, es distinto a que tú incluso claro. en, en plena relación íntima decidas por una mirada, Justo. por un tal, por un cual, decir en plena relación íntima. Sí. No, obviamente no. Sí. Pero es que bueno aquí, que aquí yo veo esa, sí. esa, no una contradicción, claro. sino no ser consecuente sí. con, con tus actos. Pues eh, Soraya Pauso, Pepe Grosso, muchísimas sí. gracias. gracias. Ha sido gracias. un placer, como siempre. Tenemos ahí el tema de la ley del sí o sí, si os parece. Y si os apetece, para la próxima conexión, la próxima tertulia <laughs> que, que tengamos con vosotros. ¿Vale? Un abrazo Escaloso. muy grande, muy grande, de verdad, y muy entrañable a la madre de Mohamed Ali, pobrecita mía, que lo ha pasado muy mal la criatura. Y siempre a, a y agradecida por eh, y se que se, se siguiera buscando que a su hijo algo le había pasado. ¿no? Ah. Así que nos unimos a ese, a ese abrazo y a esas muestras de cariño. Que eh, bueno, le mandan nuestros tertulianos. Muchísimas gracias a los gracias dos. gracias. dos y dos, nos vamos a las inmediaciones del Palacio Autonómico. Allí se está celebrando la segunda de las concentraciones de este día, de esta jornada, por parte de trabajadores del sector de la vigilancia privada. Ruth Hill, muy buenos días de nuevo. Muy buenas de nuevo, Susana. Segunda parada de esta concentración de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en la zona fronteriza. Vamos a hablar con Francisco y para que nos cuente en qué situación se encuentra. Él es eh, vigilante de seguridad. Bueno, por ahora en esta situación, por desgracia, este mes parado por el tema del presupuesto y recorte de personal, que por desgracia estamos algunos trabajando y otros parados. Y me quería decir unas palabritas también pues, para explicar un poquito cómo es el servicio y la necesidad de que requiere el servicio, que somos una pieza ahí fundamental para los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado. Estamos haciendo una labor excelente, tanto nos tiene reconocido tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, los medios, el reconocimiento que hemos, de las funciones que hemos prestado ahí, están muy contentos con nosotros. Y bueno, decir unas palabritas, ¿vale? Bueno, como trabajador de frontera y he hablado en el ámbito de seguridad privada, que llevo seis años prestando servicio y por desgracia me he tenido que ir cuatro años a la península y gracias a esta frontera y al porteo hemos tenido un poquito de faena y por desgracia ahora otra vez nos vamos a quedar todos sin trabajo y estamos aquí para manifestarnos y luchar, que somos fundamentales en la, en la frontera. Bueno, eh, quería comentar unas cositas, que somos muy poco efectivos que por la noche a veces somos tres y cuatro vigilantes, que no podemos dar 100% de nuestras funciones y tenemos que dejar algunos puestos libres fundamentales y tenemos que estar haciendo un poquito más de lo que tenemos que hacer. Eh, bueno, es decir que las funciones que estamos haciendo ahí son funciones necesarias para tanto la persona que va a acceder a la frontera para pasar como para los cuerpos y fuerzas de seguridad que le estamos dando. Eh, ...le estamos quitando, la verdad estamos echando mucha mano... ...a la falta de efectivo que hay ahí en la frontera... ...tanto con la fluidez, con los transfronterizos por la mañana... ...a veces con el parking que está... ...con el aparcamiento, hacemos un control de acceso... ...y somos necesarios y fundamentales en la frontera... ...bueno, decir que tanto el 17 de mayo... ...se nos dijeron unas cosas, nos dijeron unos presupuestos... Una, ...nos dieron una ilusión por decir entre comillas, que ahora están diciendo, se está echando el muerto de la delegación y la ciudad, que hay un presupuesto ahí, pero no se sabe si se han transferido o si no. Y estamos a espera que nos den una respuesta. Si está, pues muy bien, vamos a seguir luchando. Que no está, pues cogemos y no, y nos manifestamos, paramos, pero si nos dan la ilusión, nos dan una, una seguridad y después nos la quitan, no está la cosa mal. Muchísimas gracias, Francisco, esta es la experiencia personal y profesional de uno de los trabajadores que hoy se concentran. Recordamos que la semana que viene van a continuar con las manifestaciones, además, una manifestación que comenzará el lunes a las once de la mañana en la Plaza de los Reyes y que va a coincidir con otra concentración de los trabajadores de Hércules dos concentraciones que van a ser apoyadas por comisiones obreras. Pues eh, muchísimas eh, gracias, eh, Ruth, por esa eh, cobertura en directo desde las inmediaciones del Palacio Autonómico. En unos instantes hablamos del acto. Que va a celebrar mañana la Facultad de Educación, Economía y Tecnología con motivo de la festividad de su patrón. Santo Tomás de Aquino, estamos aquí con la eh, decana María José Andar a quien saludamos ya, pero antes permítame que nos vamos precisamente al campus universitario. Allí se encuentra nuestra compañera Adriana Verde Soto, que bueno, pues eh, está siendo un poco testigo privilegiado de algo que se va a inaugurar esta tarde ahí en el campus. Adriana, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas. Sí, esta misma tarde aquí en el campus, a las siete exactamente, vamos a poder conocer a este cifio de Cuvier. Bueno, pues eh, a esta misma tarde, como te decía, a las siete podemos conocerlo. Este, por contaros algunos datos, es el único y primero que se ha encontrado aquí en las costas de Ceuta. Se encontró en 2007 y bueno, es muy difícil de ver porque habita en aguas oceánicas muy profundas. Estamos ahora mismo con Óscar Ocaña, director de, del Museo del Mar. ...que bueno, eh, este, este ejemplar que se ha encontrado... ...entra dentro del proyecto Gigantes del Mar... ...poco preguntarte en qué consiste este proyecto... ...que nos expliques. Bueno, este es un proyecto que ya se gestó el año pasado... ...comenzó con la primera instalación de la ballena... ...que tenemos enfrente de aquí... ...y, y esta sería la segunda... Realmente aquella es una ballena, estrictamente hablando, es un rucual común, de un, perdón, un rorqual aliblanco, la especie más pequeña del mundo dentro de las ballenas, y esto realmente pertenece al gran grupo de los delfínidos, por uh -huh. decirlo así. Son eh, cetáceos que tienen dientes. Bueno, verá, a este le quedan dos dientes porque tiene una adaptación particular. Pero antes de comenzar, si quieres hablarte un poco del proyecto, primero quiero agradecer a, en primer lugar a la Consejería de Educación y Cultura, su, su amable disposición siempre y su apuesta por este tipo de proyectos que entre otras, aparte del tema científico ¿no? que si quieres podemos ahondar y, y la cuestión educativa eh, también muy importante, también pretende ser modestamente un incentivo más para la cuestión turística cultural en Ceuta, uh -huh. se trata de hacer una ruta de cetáceos en Ceuta y estas dos piezas ya están, eh, son raras ya se pueden visitar aquí más una más, mucho más espectacular que se montará en la nueva estación marítima que será una yubarta empezaríamos con eso y seguiríamos montando siempre y cuando la administración siga apoyando este proyecto y crea conveniente, ¿no? Pues seguir eh, instalando, ¿no? Este tipo de esculturas naturales uh -huh. en sitios emblemáticos, ¿no? También a la Universidad de Granada que, no, que nos acoge aquí, ¿no? Eh, amablemente y que, ha, bueno, pues también tiene mucho interés en que este proyecto siga desarrollándose en su propio campus. ¿no? Dicho esto, eh, bueno, tú me preguntas por el proyecto. Sí. El proyecto está dedicado a mi querida esposa que falleció ya hace dos años, ¿no? que era, fue la primera presidenta de la Fundación Museo del Mar y, y bueno pues en parte una inspiración ¿no? también interesante para dedicárselo a ella ¿no? y que tanto pues trabajó porque el proyecto fue una realidad ¿no? y bueno pues ahora eh, el proyecto ya va caminando solo es un proyecto ya relacionado también con otro que se llama Museo Abierto que bueno, los museos hoy día tampoco... ...deben ser solamente cerrados exclusivamente... ...cuando tengamos Dios mediante la nueva instalación... ...en, el, en, la, en la zona de Autoridad Portuaria, en el Muelle de España... ...de un nuevo museo flamante con nuestro espacio ¿no?... ...lógicamente aún así será... ...estará hecho al contexto de la ciudad... ...y por lo tanto tendrá un espacio limitado... ...entonces está muy bien esto de ir sacando esculturas ¿no?... ...este tipo de, de museo abierto a la ciudadanía y al turismo... ...y bueno, y que todos celebremos el mar... ...celebremos la conservación... Le veremos también la obra de Dios, ¿por qué no? Porque además estos animales son, voy a decir que son especiales, muy especiales a nivel espiritual, ¿eh? porque son. Eh, por ejemplo en la Biblia ¿no? se comenta estos animales especialmente. Se habla de los cetáceos. Sí. Igual que todos los demás se dejan, ¿no? Bestias, mm. plantas. Sí, sí. cetáceos cae la palabra directa y eso indica el interés del creador, mm. particularmente. Y si hablamos ya literariamente, pues el propio Melville, ¿no? el autor de Moby Dick, ya, ya decía que eran eran justamente mimados y protegidos por el mismo creador... ¿no? ...o sea que de alguna manera... ...tiene también un sentimiento aparte mitológico... ...y por supuesto espiritual que tenemos que respetar ¿no? ...de hecho tendrían que venir hoy... ...pero por las condiciones que parece que no... ...pueden ser por la falta de sacerdotes... ...yo quiero que también pues se bendiga el, el, el la, la instalación... ...igual que se hizo con la otra... ...pero bueno si no se hace hoy pues será, será otro día ¿no?... ...y nada más a tu disposición... ...si quieres alguna cosa más que yo te aclare... ...bueno, está dedicado a Cubier... Sí. Está bien decir, decirlo porque fue un gran naturalista eh, francés del Museo Nacional de Historia Natural de París y bueno pues eh, su nombre es Cristo de Cifú, mm. pero bueno se le dedicó a Cuvier. Se llama mm. así porque bueno creo que se descubrió allí, ¿no? Y él estuvo bueno, trabajando. Y podremos disfrutar entonces esta tarde, bueno pues enhorabuena por el proyecto y bueno cómo se llama tu mujer, tu mujer. Sí, Francisca Serrais. Pues nada, un proyecto que Susana como ya has escuchado, dedicado a Francisca, la mujer de Oscar Ocaña y bueno que se podrá disfrutar esta misma tarde aquí en el campus a las siete. Pues muchas gracias, eh, Adriana. Nuestro eh, recuerdo también a Francisca. Y también, mira, te voy a contar algo que eh, no, no ha adelantado Oscar Ocaña y que podemos confirmar la presencia en esa inauguración de la rectora de la Universidad de Granada, la señora Pilar Aranda, porque sí. Adriana eh, viene con motivo de la celebración mañana del acto académico con motivo de San Francisco de Aquino, de Santo Tomás de Aquino, el patrón de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, que celebra mañana el acto académico con motivo de esta festividad. Así que bueno, pues eh, aparte de otras autoridades eh, contará con la presencia de la, de la rectora. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, decanas, María José Andar, muy buenas. Hola, muy buenas. Mañana es eh, la festividad acto académico con mm. la festividad del patrón, sí. eh, Santo Tomás eh, de Aquino, ¿cómo se plantea, cómo se presenta? ¿Qué novedades hay con respecto a otros años? Bueno, pues por estas fechas, eh, todos los años mh, huele a patrón y a, y a Santo Tomás de Aquino, eh, porque es el momento de dedicarle el acto de celebración, eh, ya que es el, el santo patrón de nuestra facultad. Eh, la onomástica es el 28 de enero, pero uh -huh. por razones de agenda de la rectora se ha pasado a este viernes, a mañana, día 3. Y bueno, muy bien, ya está mm, todo en, bien encauzado. Eh, esta tarde recibiremos a la rectora, recibiremos también a quienes le acompañan en este uh -huh. viaje para esta ocasión. Y bueno, todo listo para, el, para nuestro patrón mañana, uh -huh. el acto académico. Bueno, rectora que viene prácticamente ya casi en eh, los últimos coletazos de su eh, tiempo en el cargo, casi ya no sé si será la última visita que haga Ceuta como eh, rectora vaya. Bueno, mmm, yo creo que si no es la última, casi casi la última. ¿Hay prevista otra visita? Quizá en las en el, la agenda de actuaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. Igual incluyen también una visita de la rectora, es probable. Pero mmm, ya digo que es patrón de Santo Tomás de Aquino el último que ella va a presidir. Uh -huh. Porque ya el año que viene, por estas fechas, habrá otra persona asumiendo el rectorado de la Universidad de Granada. Ya no estará Pilar Aranda, pues su mandato ya llega a su fin. Y, y bueno, a ver, a ver. De hecho, en el acto de mañana se le va a hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la señora Pilar Aranda. Exacto, vamos a hacerle un pequeño homenaje, eh, bueno, también a modo de, de despedida y vamos a brindarle ese gesto por todos los detalles que ha tenido para con el campus de Ceuta eh, y bueno, y con, también en calidad de su trayectoria como rectora de toda una universidad, la Universidad de Granada, ni más ni menos. Y, y bueno, hemos tenido a bien eh, tener ese detalle con ella. Y yo creo que va a ser algo emotivo, bonito y espero que... esperamos todos que le guste mucho y le agrade a la rectora este, este gesto de homenaje y reconocimiento. Un acto que va a estar dedicado al señor Antonio Bernal. Sí, a la memoria del señor Antonio Bernal Roldán, que en su momento fue director de la Escuela de Magisterio de Ceuta entre los años 1982 y 1986, que ha sido una persona polifacética que ha dejado mucha huella en la sociedad ceutí que ha trabajado mucho por Ceuta y que recientemente eh, se ha ido de este mundo y nosotros hemos querido celebrar el acto institucional del patrón en su memoria. Uh -huh. También se va a, bueno, pues a proceder a una ponencia inaugural a cargo de Sonibas de la Guani... que es la vicepresidenta de BPV Spain, un reconocimiento a Rafael Cano Gerbós por su etapa como decano de la facultad, eh, entrega de instituciones al alumnado, eh, entrega de premios a los ganadores de las competiciones de, 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 y, y también ganadores del concurso de Relato Breve, y se van a exponer las conclusiones uh -huh. de, destacadas de la cuarta semana de la discapacidad y accesibilidad sí. universal. ¿Podría adelantarnos alguna de estas conclusiones, decano? Bueno, eh, hemos considerado los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Semana de la Discapacidad que hay que eh, sacarle un mayor partido a esa semana, hay que ponerla más en valor, impulsarla más, porque mmm, si bien fue un éxito la celebración en cuanto a contenido y en cuanto a desarrollo, sin embargo hay que tener en cuenta que... Mm, tuvo lugar en paralelo a un mundial de fútbol uh -huh. y también a, un, a unas inclemencias de tiempo pues, bastante acusadas y eso pues hizo que la gente quizás se replegara un poquito en sus casas y hemos querido sacar a la luz toda, todo ese contenido uh -huh. de la semana de la discapacidad eh, poniendo sobre la mesa mañana en el acto del patrón los momentos más destacados y haciendo una reflexión por parte de cada uno de los que ha llevado la organización del evento. Uh -huh. eh, el Inserso, eh, la Ciudad Autónoma y la propia Universidad y Facultad uh -huh. a través de su vicedecano de, eh, de, de extensión universitaria e inclusión. Y bueno, lo principal es que mm, hay que estar muy pendientes de eh, las personas con discapacidad y de las asociaciones que, que tienen por objetivo eh, a estas personas y mm, concienciar, eh, reivindicar pues, mejoras eh, de accesibilidad para que tengan la vida más fácil. Y esas son las principales conclusiones. Muy Estar ahí al pie del cañón siempre y no dejar la semana de la discapacidad reducida a unos cuantos días alrededor del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sino eh, insistir a lo largo de todo el año. ¿A qué va a dedicar su discurso de este año, del Día del Patrón? Bueno, pues un poco a todos los contenidos de, de, del, del acto. Eh, cómo no dedicaré unas palabras eh, emotivas a, a la figura, a la persona de Antonio Roldán, en cuya memoria va. a cuya memoria va de, de dedicado el acto. cómo no a la persona a la que homenajeamos este, este año especialmente, que es. Rafael Cano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De Granada, eh, como no, también a la rectora nuestra, mm. eh, Pilar Aranda, que va a ser el último patrón, mm. el último Santo Tomás que va a presidir y va a tener también dentro de la relación de actos un pequeño homenaje mm. eh, y una despedida. Y, y bueno, yo creo que va a ser un, un acto mm, rico, variado. Esperemos que guste a los asistentes y, y bueno, animamos también desde aquí a. A toda la ciudadanía que se quiera dejar ¿Y caer? A contener ya brevemente que nos tenemos que ir a alguna reivindicación, ya sea para los eh, futuros eh, candidatos a, a receptores, que no. hay dos, o para otras administraciones. No hay previsto eso, simplemente una celebración. Nos vamos a tener al programa de actos y dejamos las reivindicaciones para, para más adelante, cuando los candidatos a rector vengan a exponernos su, eh, su programa y vengan a... a, a su, sondear cuáles son sí. la, las problemáticas. Más acuciantes que hay en nuestro campus. Bueno, uno de ellos viene muy próximamente. Próximamente, la semana que viene, se espera uno de ellos. Por eso. ya <laughs> hablaremos de esa, bien, de esa sí. visita. Sí. María Fernández, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a reacción. Eh, estamos pendientes, estaremos mañana bien. pendientes en el acto. Y el seguiremos, agradecimiento muy, de, mutuo. seguiremos mm -hmm. muy de cerca mm -hmm. esa visita que va a recibir la semana que viene la facultad de uno de los dos candidatos a la rectoría de la Universidad de Granada. Muchas gracias. Igualmente. Nos vamos a la reacción, Raúl Llamas. Eh, muy buenos días o buenas tardes, ya que tenemos en el horno de las noticias para los servicios informativos de hoy. Buenos días, Susana. Bueno, pues la noticia continúa estando evidentemente allí en la zona de la Torre de la Alquería, como nos comentaba hace un rato nuestro compañero por... Rafael ¿Es... Morales. Eh, esta mañana se han encontrado unos restos eh, que podrían ser eh, los del joven Mohamed Ali, todo ello eh, lo decimos con la debida cautela. Eh, se han paralizado los trabajos, lo cual podría ser indicativo de que los restos hallados no son importantes. Ahora el procedimiento es que se persone allí la autoridad judicial eh, de fe de esos eh, restos. Y posteriormente se han analizado se, un análisis forense que determina, determinará si son humanos y si corresponden o no a este joven. En cualquier caso, seguiremos informando y decir que son ya las tres, eh, son ya tres los días en los que se lleva trabajando en aquella zona de la torre de la alquería. En otro orden de cosas, eh, Susana, ya comentabais esta mañana, eh, los datos del paro han subido en Ceuta en 150 eh, personas correspondientes al último mes, sin embargo en la interanual. Han bajado en 124 personas y con respecto a los contratos se firmaron en enero 1.240, que es casi un 16% menos que en el mes anterior. En cuanto a los contratos, 420 fueron indefinidos y 820 temporales. Eh, más cosas, eh, hablamos de una actuación de la UIR. Esta madrugada, precisamente, han interceptado eh, una mercancía compuesta por unas eh, bolsas preparadas para su venta de hachís. Eran, eh, más de 6.000 eh, gramos ha sido en un descampado de la barriada del Príncipe, eh, de Príncipe Alfonso. Eh, todo fue cuando los agentes eh, llevaban a cabo un control, eh, comprobaron que estaba un individuo en un descampado, se acercaron, el individuo huyó, intentaron eh, cogerlo, no pudieron cogerlo, pero sin embargo, sí se hicieron con la mercancía que se encontraba en el lugar eh, donde anteriormente estaba indi este individuo, es decir, en el descampado. Eh, decimos, eh, repetimos que son. 6.100 gramos de hachís preparados para su venta. Eh, en otro orden de cosas, los miembros de Medicé han visitado las obras que se están llevando a cabo en Padre Feijó. Este partido recuerda que estas obras deberían haberse iniciado hace 10 años, cuando los vecinos se eh, denunciaban ante Envicesa las humedades y filtraciones en sus viviendas y garajes... Sin embargo, bueno, eh, se congratulan de que estas obras por fin hayan comenzado y afirman que estarán vigilantes. Ante el desarrollo de dichas obras y por último, Ceuta ya, que se solidariza con la marcha, eh, por el, la marcha que va a tener lugar este sábado para conmemorar esta tragedia que tenía lugar el 6 de febrero de 2014, cuando fallecían 14 inmigrantes intentando entrar eh, por el espigón del Tarajal. El diputado de esta formación, Mohamed Mustafa, dice que participar en esta manifestación es y será siempre un deber moral. Susana. Pues eh, muchas gracias eh, Raúl. Tenemos esa conexión apuntada para las dos y cuarto, primera edición de los servicios informativos, la segunda a las ocho y media. Mientras tanto, toda la información a golpe de clic en la página web rtvc.es, también en los perfiles de las eh, redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y mientras tanto también en A Esta Hora con Beatriz Palomo y todo su equipo. Hasta aquí ha llegado esta conexión de hoy jueves. 2 de febrero que terminamos con esa última hora que nos ofrecía Rafael Morales acerca de la detención de la parada de las investigaciones en la zona de García Aldabé, donde se seguían buscando evidencias sobre el caso del joven Mohamed Ali que desaparecía el 13 de enero del año pasado. Seguimos pendientes y en contacto con nuestros compañeros, bueno, pues esperando cualquier novedad. Mientras tanto, nosotros insistimos nos despedimos agradeciéndoles que nos hayan acompañado en una conexión más con la información de Ceuta en directo y deseándoles que pasen muy buena tarde. Mañana tenemos una cita aquí, como siempre, a las 10. Hasta mañana.